Buenas noches desde España. Un sábado más, damos las gracias a todos ustedes por su asistencia a esta sala virtual de conferencias de la Asociación Héroes de Cavite. Seguimos con el ciclo de conferencias dedicadas a la primera vuelta al mundo, un hecho trascendental en la historia de la humanidad como no ha habido otro. Si les nombro a todos ustedes a Tomás Mazón, pues puede que alguno sepa quién es. Pero si digo que es el conferenciante de hoy es el creador de la página web rutaelcano.com, seguro que todos sí que le conocen. Doy paso ahora, como es habitual, a nuestro presidente, Ángel Benzal, que les contará a ustedes quiénes somos y qué hacemos en la asociación. Buenas noches y bienvenidos. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, como siempre, Alberto. Una suerte tenerte tenerte en las conferencias. Buenas noches, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Tomás Mazón Serrano que haya aceptado la invitación de la Asociación Cultural de Cavite. Y también quiero agradecer a mis compañeros por esta labor de equipo que tan buenos resultados nos está dando y a todos vosotros por seguirnos sábado tras sábado. Comentar que recientemente hemos celebrado una junta directiva y bueno, comentar que la vicepresidenta Lola Gutiérrez, nuestra compañera, Santiago García, el secretario, Rubén, Antonio Párraga, también nos acompaña, Laura, Francisco Javier Hurtado, César Pintado, nuestro compañero Alberto Abascal, que no sé qué haría sin él por estas conferencias que tan buenos resultados nos están dando online, a Francisco Moreno, a Javier San Mateo y a Francisco Javier García Orejudo. Entonces, gracias a todos estos compañeros, pues estamos desarrollando un gran programa de actividades en las que, bueno, algunas ya las conocéis y otras irán saliendo más adelante. Decir que desde la Asociación Cultural de Cavite estamos tejiendo un proyecto asociativo cada vez más fuerte en España a través de nuestra asociación y en América, pues estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas o colaborando con las ya existentes. También estamos presentando escritos a las administraciones en defensa de nuestros héroes, en defensa de nuestra historia, y estamos programando un gran evento en Cartagena relacionado con la hispanidad. Sobre la conferencia de hoy, El Cano, Viaje a la Historia, Vidas épicas de los supervivientes de la primera vuelta al mundo, pues deseando escuchar a Tomás Mazón y bueno, comentar que es una hazaña española, puesto que la pagaba y organizaba el rey de España, y que es comparable la llegada del hombre a la Luna o si algún día se llega a Marte. Igual que muchas otras hazañas y logros protagonizados por España, se echa en falta una mayor difusión por parte de nuestras autoridades con el objeto de darla a conocer nacional e internacionalmente. Se hacen cosas, pero yo creo que se podría, y una opinión personal, yo creo que se podrían hacer muchas cosas más. A continuación, paso la palabra a nuestro compañero Paco Moreno del Collado, que es físico y divulgador histórico, y también es una suerte contar con él en estas conferencias, y bueno, ya tuvimos también la suerte de tenerlo en una conferencia sobre el oeste. Paco, cuando quieras. Hola, buenas noches o buenas tardes a todos. Quería solamente 2 minutos para presentar algún detalle más de Tomás Mazón, aunque ya veo que casi todo el mundo le conoce. Nuestro querido amigo Tomás, tengo la fortuna de poder considerarlo un buen amigo, es ingeniero de obras públicas. Sin embargo, hace ya 4 años empezó a investigar en todo lo relativo a la primera circunnavegación, y en concreto, a partir del diario de un piloto, empezó a sacar en detalle cuál fue el recorrido de la primera circunnavegación. Pero eso fue solo el principio, porque Tomás se dedicó a bucear en centenares de documentos de archivo, sobre todo del Archivo de Indias, y esa información la fue publicando en su no solo famosa, sino premiada web, rutaelcano.com. Recientemente, de toda la información recopilada en esta web, se ha publicado un libro que creo que se está vendiendo como rosquillas, y motivo para ello hay, que es el Cano, Viaje a la Historia. Yo lo tengo, palabrita del niño Jesús, me lo he leído y lo recomiendo a todos. Bueno, no quiero tampoco extenderme en alabanzas, pero la cantidad de entrevistas en emisoras de radio, en periódicos, incluso en medios extranjeros, alemanes, suizos, portugueses, pues es enorme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la calidad de su trabajo y sobre todo la accesibilidad a un gran público, pues está teniendo un éxito enorme.
Entonces, si ya es una suerte tener hoy a Tomás, más suerte todavía es que la conferencia de hoy va a ser una primicia por los temas a tratar. Ya el título da una pista, pero también adelanto que se va a hablar en profundidad de otra expedición menos conocida, que fue la de Loaysa Alcalá. Y por último, comentar que está también Tomás metido en nuevos proyectos, en concreto hay uno que se llama Explora Historia, que creo que está un poco verde, y no sé si Tomás quieres contar algo sobre él. Y ya en cualquier caso te dejo la palabra porque todos estamos deseando oírte a ti, no a mí. Un saludo. Muchísimas gracias, mi querido Paco. Paco, Alberto, Ángel y a todos los amigos de la asociación Héroes de Cavite por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Y además, desde el momento en que Paco me hablaste de ello y me propusiste venir aquí a acompañaros un sábado, pues lo vi como una oportunidad de dirigirme a un público no tan generalista como es lo habitual, ¿no? Cuando a uno le invitan a hablar por ahí en cualquier sitio, que tiene que dirigirse a un público que no tiene por qué conocer bien la historia de la que va uno a tratar, sino que aquí entiendo que estoy dirigiéndome a personas que ya conocen y saben de todo esto, ¿no? Entonces, pues eso para mí también es una manera de hacer que yo me esfuerce más también ahora a la hora de exponer el tema sobre el que vamos a tratar y trate de conseguir llegar más a fondo de las cuestiones de las que hable, ¿no? Voy a enseñar mucha de la documentación en la que me baso para contar la historia que os quiero contar. Fundamentalmente se trata de hablar de lo que pasó con los supervivientes de la primera vuelta al mundo, porque muchos de ellos volvieron a embarcarse de nuevo en otras expediciones. Me voy a parar con la siguiente expedición a las Molucas, la expedición de Loaysa, y vamos a ir viendo qué hay del rastro de toda aquella gente en los archivos. Entonces, creo que se me va a hacer un poco largo, tengo muchas diapositivas preparadas y voy a ir empezando a compartir pantalla ya. Este es el mapa de la primera vuelta al mundo, siguiendo el derrotero que llegó a bordo de la nao Victoria día a día. Esto estuve 3 meses para completarlo y a partir de aquí fue, como os contaba Paco, como nació todo ya, ¿no? Al publicar esto en internet empezó a tener, la verdad es que, una cantidad sorprendente de visitas y todo eso me animó a continuar divulgando y toda esta historia de la primera vuelta al mundo. Bueno, pero no nos vamos a trasladar directamente a Tidore, que era el objetivo del viaje de Magallanes. La expedición de Magallanes tenía como objetivo descubrir el camino a espaldas de América hacia las Islas de las Especias. Y nos vamos a ir ya allí, a aquella isla de Tidore, a la que ya solamente llegan 2 naos, la nao Trinidad y la nao Victoria, con poco más de 100 hombres. Todos los demás habían fallecido ya en el camino, o a excepción de los de una de las 5 naos que habían tomado la vuelta a España desde el estrecho de Magallanes. Y tenemos allí que ahora se dan una serie de condicionantes que hacen que las 2 naos se separen, separan sus caminos. Es por aquí por donde quiero empezar esta charla, porque me parece que esto es lo que nos va a terminar dando la idea de que la vuelta al mundo fue una pretensión de aquellos hombres. Lo capitulado con el rey por Magallanes obligaba a que la vuelta de este viaje se desarrollara por el mismo camino que la ida, o al menos por el Océano Pacífico. Había que volver a España y no atravesar el hemisferio portugués, según el Tratado de Tordesillas, ¿vale? Entonces, el hecho de que el Cano eligiera tomar la vuelta por donde la tomó, al final la conclusión a la que vamos a poder llegar es que no lo hizo por considerar ese camino como que le aportaba una ventaja,
no tenía, no era un camino ni más seguro, ni más corto, ni más cómodo, ni más rápido. Al revés, todas esas posibles ventajas desaparecían. Entonces, algo tenía que tener el Cano, una motivación fuerte para tomar esa vía, que tantos peligros le iba a reportar. Y sin duda, parece bastante claro que es porque él lo que pretendía era dar la vuelta al mundo. Entonces, si nos vamos al mapa conocido del mundo, desde la isla de Tidore hasta España, pues así aparentemente parece bastante claro que el camino de regreso tomado por el Cano a través del Índico y de África es más corto que todo el camino que habían ya desarrollado desde la isla, ¿vale? Este camino que habían hecho desde la isla, si lo quisieran ahora retomar, había un atajo y era ir por Panamá. Y eso es lo que pretendió hacer la otra nao, la nao Trinidad. Bajo esa consideración ya no parece tanta la diferencia en distancia a recorrer por un hemisferio o por otro, ¿vale? Pero si nos vamos a la cartografía que sabemos es previa al viaje, este es un mapa mundi de Jorge y Pedro Reinel, del año aproximadamente 1519, previo a la partida de la expedición. También sabemos que en la nao Trinidad había mapas de Jorge, mapamundis de Jorge y Pedro Reinel, es decir, este mapa, probablemente una copia de este mapa, iba a bordo. Bueno, pues si trazamos las rutas pretendidas por el Cano y por el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, capitán de la nao Trinidad, bueno, capitán general de todos, en aquel momento, cuando estaba en Tidore, vemos que no parece que la del Cano sea aparentemente más corta, ¿no? Están ahí. Parecen similares los recorridos. Lo mismo podemos ver si nos vamos a un mapa posterior a la expedición. Podríamos decir, bueno, pero es que cuando atravesaron el Pacífico ya se dieron de que el mundo era más grande y, bueno, pues quisieron evitar volverlo a cruzar de vuelta los de la nao Victoria. Bueno, pues vemos que tampoco eso parece tan claro, ¿no? En un mapa posterior, que es como este, de Diego Rivero, que se hizo ahí en la casa de contratación, la vuelta del Cano, pues tampoco parece muy claro que la línea verde, la pretendida por Gonzalo Gómez de Espinosa, fuera más larga que la roja del Cano y que por eso el Cano tuviera que ir por África, ¿no? En fin, no. Parece claro que no es porque fuera un camino más corto, que el Cano fuera por ahí, ¿vale? Bordeando Buenas Perlas. Y esto nos lo contaba él mismo así. Cuando estaban ahí en Tidore, ¿qué circunstancias pasaban? Sobre todo había prisa por irse. ¿Por qué? Porque allí apareció un portugués. Había un portugués que les contó que venía, se dirigía hacia allí, hacia las Molucas, hacia Tidore, una armada que había dispuesto el rey de Portugal, Diego López Sequeira, el gobernador de la India, a dar caza a los de Magallanes. Entonces, tenían prisa por irse de allí antes de que llegara esta armada. Que desde luego decían que eran de 6 o 7 navíos y si hubieran llegado allí antes que ellos se marcharan, pues desde luego no tenían nada que hacer. Así que urgía irse de allí. Entonces, nos cuenta el propio Elcano en esta carta que es la que envió al emperador nada más llegar a Sanlúcar de Barrameda. Queriéndonos partir de las islas de Maluco, a la vuelta de España, descubrió una agua muy grande, una de las dos naos, de manera que no se podía remediar sin ser descargada. Y pasado el tiempo de que las naos navegaban para Java en Malaca, ojo a esto que es importante, ahora hablaremos de ello, pasado el tiempo en que las naos navegaban para Java y Malaca, determinamos de morir con gran honra a servicio de tu alta majestad por hacerla sabedora del dicho descubrimiento con una sola nao partir, estando tal de bromas como Dios quería. Esto de estar de bromas como Dios quería es que estaba la madera del casco estaba atacada por la broma, un molusco que se come la madera que está en contacto con el agua de mar, en aguas tropicales. Bueno, la nao Victoria estaba en muy mal estado, pero eligieron partir cuando había una vía de agua en la nao Trinidad. Es decir, allí ambas tripulaciones
acuerdan que la Trinidad va a tener que quedarse reparando su navío, una reparación de meses, mientras que la Victoria debe marcharse ya. Esto, evidentemente, es ante el riesgo de que los portugueses llegaran. No tenían nada que hacer ni con una ni con dos naos si llegaban ahí aquella armada portuguesa. De modo que prefirieron que se adelantara la nao Victoria, se fuera ya y escapara de ese peligro. Los de la nao Trinidad no tenían más remedio que quedarse arreglando la nao, pero esto fue una decisión conjunta de todos, ¿vale? Separarse. Y en ese momento también se decide que la nao Trinidad no va a seguir ese camino buscado por el Cano, sino que volverá hacia Panamá. ¿Qué quiere decir? Es muy importante esto. Estos son una representación de los vientos en el entorno de donde ellos estaban, de allí de Insulindia. Ellos estaban en la isla de Tidore, que marco ahí a la derecha. Una isla muy pequeñita. Bueno, pues esto son los vientos del monzón. Toda esa zona, todo ese entorno, está afectado por unos ciclos que alternan 6 meses en el año, en invierno. Son como están representados aquí. Mientras que los 6 meses de verano son al revés, al contrario. Los vientos pasan a ser opuestos. Entonces, en este momento en el que se toma esta decisión de separarse y de seguir el camino este alrededor de África, del Cano, estaban en invierno. Ellos zarpan de allí el 21 de diciembre de 1521. Y estos eran los vientos que había allí. Por eso el Cano en esa carta decía que había pasado el tiempo de que las naos iban para Java y Malaca, ¿vale? Aquí vemos dónde estaban Java y Malaca. Ese era el camino conocido hasta entonces para volver, el conocido por los portugueses, que tenían una plaza importante en Malaca. Y desde Malaca iban a buscarle. Bueno, pues el Cano no quiso seguir esa ruta ni pudo, ¿vale? Para haberla seguido, tendría que haber esperado unos meses a que llegara el verano y alternara el viento del monzón. Entonces sí que habría podido. Pero el Cano tenía el viento en contra, ¿eh? Si quería dirigirse hacia África. Así que el Cano se jugó una carta muy arriesgada, que fue dirigirse al sur, hacia donde estos vientos sí le permitían, con aquella rudimentaria nao, moverse y meterse en un océano Índico inexplorado, ignoto, que podría ser un ancho mar o haber tenido tierra por medio y habérselo impedido, ¿no? En fin, fue una apuesta arriesgadísima esta del Cano. Acerca de esto de los vientos, que creo que es fundamental, los de la nao Trinidad, que tomaron el camino de vuelta por el Pacífico, contaban las cosas de una manera. Decía, la otra nao que permaneció en el Maluco, es decir, la Trinidad, para reparar su vía de agua, que tenía por capitán a Gómez de Espinosa, después de 3 meses se volvió a cargar. Y porque era invierno en aquella tierra y los vientos soplaban de poniente, ordenó tomar la vía de Levante, camino de las Antillas, no por donde habían venido, es decir, no por el estrecho de Magallanes, más por el este-nordeste, hacia Panamá. El roteiro de un piloto genovés decía, y gobernando al este, siempre siguiendo este rumbo, navegaron varios días hallando siempre el viento muy favorable. Es decir, en el entorno de las Molucas el viento les resultó favorable para dirigirse hacia América, a los de la Trinidad, al menos al principio. Luego, en cambio, tenemos... A ver si soy capaz de apartar yo esto. Ah, no, ver aquí. Ah. Vale, con los de la nao Victoria. Decía, la otra nao, cuando partió de Timor, daba la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche. Y el maestre y el piloto, que eran griegos, querían ir por Malaca. Y el capitán, que era vizcaíno, no quiso. Esto es interesante. ¿Cómo que el maestre y el piloto, estos griegos, el maestre era Miguel de Rodas y el piloto Francisco Albo, querían ir por Malaca? Hemos visto que con estos vientos hacia Malaca no podían ir en ese momento, los tenían en contra. Es decir, ellos optaban por esperar a que alternara el ciclo del monzón y acudir a Malaca, costeando, haciendo una navegación mucho más segura por estar cerca de la costa, que no adentrarse en un océano enorme con una nao en tan mal estado. Que decían que ya incluso allí tenían que dar a la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche. Es decir, la nao Victoria estaba
en un estado verdaderamente malo. Y añadía aquí el testimonio de Grumete Ayamonte. Y su intención de ellos era, según el dicho Martín, de ir a las islas de Maldiva para corregir su nao. Y de ahí hacer su camino para esas partes. Y más no dijo. Bueno, las islas de Maldiva están muy cerca del sur de la India. Entonces, su idea era acudir allí a una de estas islas Maldivas en las que no hubiera portugueses y allí arreglar, corregir, como decían ellos, la no, victoria. Bueno, el Cano se opuso a todo esto, ¿vale? Fue el Cano el que no quiso. Fue el capitán, que era vizcaíno, el que no quiso. Bueno, y a todo esto, que todas estas fuentes nos hablan, nos dan una misma versión de lo mismo, todo, está la relación más famosa, la de Pigafetta, que viene a decir lo contrario y desvirtúa bastante todos estos conceptos. Pigafetta no lo comprendió bien, oyó campanas sobre todo esto, pero no terminó de tenerlo claro. Y entonces su relación hace que esto no se entienda. Podríamos hacer el viaje con la victoria sola, que no tardaría en partir, aprovechando los vientos de levante que empezaban a soplar. Eso no es verdad, no había vientos de levante, eran de poniente. Durante ese tiempo carenarían la Trinidad, que podría aprovechar los vientos de poniente para ir a Darién. Es decir, es como si en el momento de partir la victoria fueran unos vientos los que hubiera y cuando partiera la Trinidad se esperara que fueran otros. No, no es así. Los vientos eran los mismos. La nao Victoria zarpó, como hemos dicho, 21 de diciembre del 21 y la nao Trinidad contaban con que se tardara 2 meses en esta replanada. Tardaron más todavía, no zarparon hasta el 6 de abril del 22, pero incluso así era todavía el ciclo del monzón el que imperaba allí. Hasta mayo no cambia el ciclo de verano. Así que el Cano desde Tidore toma este rumbo sur, sufren una grandísima tormenta ahí al principio en el mar de Banda, les ayudan unos pilotos locales que puso el rey Al-Mansur a llevarlos por ese enjambre de islas hasta Timor, y de Timor ya se lanzan por este océano Índico, que como digo, nadie había nunca atravesado por él. Los portugueses siempre acudían a la India cerca de África, cerca de la costa africana y de Madagascar. Entonces, todas estas latitudes del océano, el Cano fue el primero que en la historia conocemos que atravesó. Entonces, se metió además en un océano en el que en esas latitudes los vientos suelen ser muy tempestuosos y contrarios para navegar en dirección hacia África. Este océano a vela se navega al revés, se navega desde África hacia Australia. Esto encumbra el Cano como uno de los mayores marinos, si no el mejor marinero de todos los tiempos, ¿no? El ser capaz con aquella nao tan rudimentaria de cruzar este océano tan tempestuoso, con borrascas, siempre una sucesión detrás de otra en dirección hacia Australia, pues desde luego tiene un mérito increíble. Toparon con una de las poquitas islas que hay en medio del Índico, aunque no pudieron aprovecharla porque está rodeada de acantilados, una isla que incluso hoy está deshabitada, ellos llamaron Isla de los Romeros, se llama Isla de Ámsterdam hoy. Y les costó muchísimo avanzar. Pasaron días, semanas, en varios episodios en los que simplemente lo único que podían hacer era poner proa contra la ola y esperar a que amainara el temporal un día y otro. Fue una navegación terrible. Ellos además contaban con que se estaban acercando al Cabo de Buena Esperanza a un ritmo mayor del que en realidad lo hacían. Y cuando por fin viran cerca ya de Sudáfrica, pensaban haber dejado atrás el Cabo de Buena Esperanza y haberse adentrado ya en el Atlántico. Así que para ellos fue una sorpresa negativa este punto en el que se encuentran con la costa de Sudáfrica. Esa virada la hicieron ya pensando estar en el Atlántico y no fue así. Además, toda esa travesía les llevó prácticamente el mismo tiempo que atravesar que lo que les había costado antes atravesar el Pacífico, ¿eh? O sea, que fue una barbaridad. Ahí la gente empezó a morir,
Y cuando llegaron, cuando descubrieron esa costa y se dieron cuenta de que todavía no habían alcanzado el Cabo de Buena Esperanza, decía el derrotero de la nave Victoria, el de Francisco Albo, decía: tomamos la vuelta del mar por estar en ello nuestra libertad. Es decir, ellos no querían tocar la costa, querían navegar a España alejados siempre de la costa, porque en costa es donde más posibilidades habría de que los portugueses lo detectaran, porque los portugueses sí transitaban cerca de la costa. Entonces, esto tiene una implicación inmensa de cara a esta idea de venir por este lado del mundo, puesto que, como vemos, ellos lo que pretendían era siempre navegar lejos de la costa, no tocar costa hasta España, lo cual es una absoluta barbaridad. Pero es así como se planteó Elcano y toda esta gente completar la vuelta al mundo. Aquí en el Cabo empieza ya a morir la gente. Ya había pasado tanto tiempo que los alimentos se reducían a arroz, simplemente, que hervían con agua de mar. El barco tenía vías de agua, el frío nos molestaba mucho y sobre todo no teníamos más alimento que arroz. La mayor parte de la tripulación, esclava más del honor que de la propia vida, decidimos esforzarnos en regresar a España cualesquiera que fuesen los peligros que tuviéramos que recorrer. Allí en el Cabo se conjuraron, ¿no? Nunca habría rendición, no irían a tierra, seguirían pues costara lo que costara. Y la gente siguió muriendo. La navegación se fue haciendo cada vez más dura y cuando se acercan al Ecuador, ya no solo es que los alimentos ya prácticamente no había, sino que el calor, las calmas propias de toda esa zona, hacen que la sucesión de muertes fuera tremenda, ¿no? Se acercan a la costa, ahí en cerca de Guinea, pero no son capaces de encontrar comida. Es una zona de manglares donde la costa está invadida por los árboles, y pierden 16 días de manera absurda, ¿no? Y están entonces ya desesperados y, por otro lado, muy cerca del archipiélago de las Islas de Cabo Verde, portugués. Entonces aquí Elcano tomó la decisión de proponer bajo votación si acudir a esas islas portuguesas para pedir ayuda o no. Llamamos a la gente para que diesen sus pareceres para ir a las islas de Cabo Verde o en tierra firme por tomar mantenimientos y así deliberamos de ir a las islas y tomamos por más votos. Aunque Elcano había impuesto su criterio a la hora de elegir el camino de regreso, vemos que aquí que tenían también una situación bien delicada y era ajena, estrictamente relativo a la navegación, quiso compartir el mando con los demás. Elcano, además no lo hemos dicho, pero era capitán porque la gente lo había elegido. Creo que es una parte interesante del perfil de Elcano, que era sus compañeros fueron quienes lo eligieron como capitán y eso da que pensar que debía ser alguien bastante carismático, ¿no? No solo era bueno en su oficio, sino que además era un buen líder y, como estamos viendo, aquí lo vuelve a demostrar. En fin, bajo engaño de los portugueses, acuden a Cabo Verde y allí, al cabo de 2 días en los que sí les habían proporcionado alimentos, nos dieron cuanto quisimos, decía el derrotero, al final los portugueses detienen a los 13 que habían bajado en el batel, en un bote, a más alimentos al tercer día. Y esto fue así porque descubrieron que la nave Victoria venía cargada de especias y no venía de América como ellos decían o contaban, ¿no? Esto de venir cargados de especias, los portugueses dijeron que nadie sino ellos, portugueses, podían comerciar con las especias. Entonces se olieron aquí que había gato encerrado y los quisieron detener. Elcano, cuando ve que viene un bote portugués a decirles que se rindan y empiezan a levar anclas allí varios navíos del puerto, pues él despliega velas y sale de allí a toda pastilla, ¿no? No tiene más remedio que dejar allí a sus compañeros presos. Ese mismo día que parten, muere un grumete, Andrés Blanco, que le faltó muy poco para llegar ya a este pobre chico, que además era canario, para volver a su casa. Y tomaron esta ruta
un poco sorprendente quizá, porque se aleja mucho de las Islas Canarias y del camino directo que podrían en principio haber tomado hasta llegar a España. Y esto está justificado por los vientos, los ciclos de los vientos que hay en el Atlántico Norte. Están dominados, por un lado, por estos salicios que hay constantemente a lo largo de la costa de África frente a las Islas Canarias, que es el camino que utilizaban habitualmente los navíos españoles para dirigirse a América. Y el camino contrario, que parte desde la Florida, de la costa de Estados Unidos, que es la corriente del Golfo, que se devolvía desde América a España. Y en verano, sobre todo, con un anticiclón en las Islas Azores, que hace pues, que todo esto gire alrededor de él. Entonces, el Cano conocía perfectamente estos ciclos de vientos y tomó la ruta óptima para volver a España aprovechándola. Esto hizo que la costa más cercana española que tuvo fue la de La Coruña, ¿vale? Bueno, cualquier puerto gallego, pero no se dirigió allí, se dirigió al puerto de salida. Él lo que quería era completar la vuelta al mundo. Con grandísimo trabajo de la bomba, que de día y de noche de dar con dos bombardas nunca cesaban, estando flacos como jamás hombres estuvieron, con la ayuda de Dios y Santa María, pasando los 3 años, llegamos. De esta manera tan bonita, le escribía al rey allí en Sanlúcar aquel mismo día en que llegaban, el 6 de septiembre de 1522. Y en esa misma carta le decía esta gran frase que da sentido a todo y gracias a ella lo comprendemos. Saberá tu alta majestad lo que más sabemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. Es decir, en esa carta el Cano le contaba que habían cumplido los objetivos de la expedición de Magallanes, que habían descubierto el estrecho, habían pasado a espaldas América, por fin, habían descubierto el camino para llegar a las Islas de las Especias, habían hecho paces y aquellos reyes de aquellas islas eran aliados del rey de Castilla. Le decía que además, según el Tratado de Tordesillas, caían en la demarcación castellana y no portuguesa, en fin, un éxito absoluto. Sin embargo, eso no es lo importante que el Cano le tenía que contar al rey. Lo principal para el Cano y lo que más destacaba de su viaje era que habían descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo. Es decir, no parece muy osado decir que el Cano pretendió hacer toda esta barbaridad de viaje de vuelta pretendiendo dar la vuelta al mundo. Y esta es la lista de los 18 que llegaron a bordo, los 18 de los que habían partido, de aquellos 247 marinos que habían partido 3 años atrás. Hay gente de muchas procedencias, el maestre y el piloto, los dos principales oficiales que comentábamos, Miguel de Rodas y Francisco Albo, ambos eran griegos, Juan de Acurio, de Bermeo, era el contramaestre, Maestre Hans Lombardero de Aquisgrán. Uy, aquí hay un error. Hernando de Bustamante era el barbero de Alcántara. Y aquí vemos su edad cuando regresaron, de quienes es conocida. Como vemos también, son muy jóvenes. Bien, el mayor de los que aquí consta, 48 años, Antón Hernández Colmenero. Aquellos de Cabo Verde. Bueno, fueron puestos en libertad, la mayoría de ellos al cabo de poco tiempo, de 37 días, y solo 3 ya bastante después, al cabo de 5 meses y 22 días. Pero sus nombres eran estos, el principal de ellos, de todo aquel grupo, era Martín Méndez, persona importante, contador, escribano de Sevilla, y luego, pues bueno, ya tenemos aquí a Roldán de Argote, Lombardero de Brujas, marineros, trumetes, y sobre todo tenemos a Paquito Paje de Bayona, que aunque en ningún sitio viene su edad, pero tenía que ser un niño pequeño, porque consta que es el único de todos estos hombres, de todas estas personas, de quien fue su madre a cobrar a la casa de contratación. Él era hijo de uno de los pilotos que habían iniciado el viaje, pero su padre murió en el Océano Pacífico y este niño consiguió regresar.
Bueno, y luego hay tres asiáticos, al menos tres asiáticos, llegados a Castilla, a bordo de la nave Victoria. Juan de Pegu, Francisco y Manuel. Quizá este Manuel fuera uno de los que quedaron también en Cabo Verde. No está claro. Pero estos tres hombres también volvieron, o sea, vinieron a Castilla. Decía el cronista Fernández de Oviedo, porque querían conocer al emperador y estos reinos. Lamentablemente, Francisco murió al poco, constan los gastos de su entierro. Y Juan de Pegu cobró incluso dinero por clavó la especia de la que vino cargada la Victoria, y Juan de Pegu cobró para sí. Luego, aparte de estos, hay que añadir como supervivientes de toda esta gran expedición a los poquitos que terminaron volviendo a España de aquellos que habían quedado ahí en Tidore de la Nao Trinidad. Solo fueron estos cuatro hombres, Gonzalo Gómez de Espinosa, León Pancado, Ginés de Mafra y Juan Rodríguez el Sordo, los que consiguieron regresar a España. Y aquí, bueno, estas son las firmas de todos los tripulantes que he podido recabar en muy diversos documentos. No, de tanta gente que había, pues son relativamente muy pocos de los que nos constan sus firmas, pero bueno, están todas ellas aquí juntas. Aquella gente de la Nao Trinidad, muy brevemente, porque su historia es apasionante y me gustaría contarla, pero es imposible si no. Y bueno, además de esto hay un vídeo en YouTube de una conferencia que di hace un año aproximadamente para la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos, en que cuento la historia del capitán Gonzalo Gómez de Espinosa y de la Nao Trinidad. Pues, ¿no?, que te interese este tema, pues te recomiendo que la escuche. Pero fundamentalmente partieron, como hablábamos, de Tidore, después que la Nao Victoria, el 6 de abril. Al principio tuvieron buenos vientos para ir a América, pero enseguida ya desaparecieron. Los vientos del Pacífico, propios del Pacífico, son contrarios en esa franja cercana al Ecuador y tuvieron que empezar a desviarse al norte. Y nunca jamás llegaron a tener viento favorable, hasta que llevaban 5 meses con rumbo nordeste y además allí les acaeció una tormenta de muchos días que les destrozó el navío, con lo cual no tuvieron más remedio que poner rumbo de vuelta a Tidore. Y al llegar allí ya había portugueses que estaban, ya había llegado aquella armada que había, que se habían avisado que iba a acudir allí en su búsqueda, pues ya había llegado. Llegó un mes después de que la Trinidad hubiera partido. Y los detuvieron a los pocos supervivientes que llegaron, porque realmente este viaje fue terrorífico, murió muchísima gente, una barbaridad. Entonces ya aquellos supervivientes se les fue teniendo... Se fue trasladando sucesivamente, se le estuvo haciendo trabajos forzados ahí en la construcción de la fortaleza y tal. Se le fue haciendo otros traslados hacia Cochín y poco a poco iban muriendo, ¿no? En naufragios, o sea, tuvieron ahí una muy, muy mala vida y bastante maltrato. Y al final, pues muy poquitos consiguieron volver a bordo de navíos portugueses a Lisboa y después España. Bueno, tenemos a la Nao Victoria, que ha terminado de completar su viaje, y la carta del Cano dirigida al emperador, que antes hemos leído algún fragmento, la aportó a Valladolid al rey Luis de Castellanos, que además sabemos que fue premiado con 50 ducados de oro, que su majestad nos mandó le pagásemos por las albricias y por la nueva que le llevó a Valladolid de la venida de la Nao Victoria. Hizo el viaje entre Sanlúcar y Valladolid en 3 días menos 6 horas. Y el dicho Luis de Castellanos fue contento de ello. Y tan contento que tendría que irse, ¿eh?, porque 50 ducados de oro era mucho dinero y así le premió simplemente al correo que le portó la carta del Cano. Esta fue la alegría del rey. Y el rey inmediatamente contesta el Cano por carta, y esta carta es también preciosa. La fecha, el 11 de septiembre. El Cano había llegado a Sanlúcar el día 6, el día 8 estaban en Sevilla terminando viaje,
el día 9 desembarcaban descalzos y con cirios en la mano a dar gracias a la Virgen de la Victoria, y el día 11 el rey estaba escribiendo esta carta como contestación al Carmen. Decía: Capitán Juan Sebastián del Carmen, vi vuestra letra que me escribisteis de Sanlúcar, en que me hacéis saber vuestra llegada en salvamento con la nao nombrada la Victoria, una de las 5 naos que fueron al descubrimiento de la especería, de que he holgado mucho por vos haber traído nuestro Señor en salvamento, y le doy por ello infinitas gracias. Infinitas gracias, el emperador. Y porque yo me quiero informarme de vos muy particularmente del viaje que habéis hecho y de lo que en él ha sucedido, vos mando que luego que esta veáis, toméis 2 personas de las que han venido con vos, las más cuerdas y de mejor razón, y os partáis y vengáis con ellos donde yo estuviere. A los 13 hombres que os tomaron en las islas de Cabo Verde, yo he mandado proveer lo que conviene. Tranquiliza el cano diciéndole que no se preocupe, que él ya ha dispuesto lo que toca con la gente de Cabo Verde. Con su gente. Y le pide que vaya con 2 hombres allá donde él esté, a Valladolid. En fin, aquí la carta continuaba también dando instrucciones a que sepa que había enviado otra carta a la casa de contratación para que se ocuparan de disponerlo todo y que no tuviera ningún problema. Así que el cano allí va a Valladolid, pero fijaos qué fechas tan tempranas. Estas 3 cartas son del rey de Portugal. El 18 de septiembre estaba escribiendo el rey de Portugal a su embajador en España, Luis da Silveira, diciéndole que el emperador le había escrito para mandar soltar a las personas que habían sido presas en las islas de Cabo Verde. 10 días después le escribe a este mismo embajador diciendo lo que debía decirle al emperador Carlos V acerca de todo esto de que haya venido el cano. Y pedía grandes castigos para aquella tripulación y que le fuera entregado todo el clavo que portaba la nao Victoria, porque decía que aquello de las Islas de las Especias eran ya unas islas conquistadas por los portugueses y que los castellanos no tenían ningún derecho sobre ellas. Y se mostraba aquí muy ofendido, ¿no?, el rey de Portugal. Por último, está otra carta, la de la derecha, fecha 3 de octubre, también del rey de Portugal al embajador Luis da Silveira, diciéndole qué le contaría, qué le debía contar al emperador sobre la libertad de los hombres que se habían tomado en la isla de Cabo Verde. Esta carta le dice que los va a liberar a todos, pero hay 3 que han huido y que no les serán devueltos hasta que se les tome. Lo cual no tengo muy claro si es un ardid, una estrategia del rey de Portugal por seguir reteniendo a 3 personas, o realmente fue así, no lo sé. Bueno, allí llega a la corte el cano, pero aunque el rey le había pedido que fuera con 2 personas, va con más gente. Y bueno, les hace ahí un gran recibimiento, el cano le concede un escudo de armas, como este de la izquierda, primus circunderisti me, y le otorga 500 ducados de oro anuales para toda su vida. O sea, el cano con esto ya dejaría de tener de qué pensar en el dinero, era una fortuna para cada año por toda su vida. Al maestre Miguel de Rodas le da también un escudo de armas y 50.000 maravedís anuales. El piloto Francisco Albo también, otros 50.000 maravedís anuales. Al barbero Hernando de Bustamante le concede escudo de armas. Y al contador Martín Méndez, que este es uno de aquellos de Cabo Verde, de los primeros que volvieron, un escudo de armas y 200 ducados de oro anuales para toda su vida. Después del cano, Martín Méndez fue la persona que más cobró y que también, por otro lado, más mercedes o premios recibió por parte del rey. Y bueno, ya por último añado que Antonio de Pigafetta, el que escribió la famosa relación, cobró antes que los demás en noviembre. Él, sabemos, pues, en su relación lo contaba, que él fue a Valladolid a llevar esa narración del viaje, lo más grato que podía llevarle a sus ojos, más que oro y cualquier otra cosa, un texto con todo lo que había pasado, se lo entregó en Valladolid. Entonces,
consta que se le pagó en noviembre de forma excepcional, porque a los demás se les tardó más tiempo en pagar. Evidentemente, Antonio de Pigafetta lo que quería era cobrar cuanto antes para poder marcharse, como así fue, porque entregó copias de su famosa relación en Portugal, en Francia y en Italia. Es decir, tenía cierta prisa por contar su novedad y difundirla por ahí. Esta es la nota de pago donde se registra. Hay una como esta por cada uno de los tripulantes, y esta es en concreto la de Martín Méndez. Y aquí abajo, en el párrafo este que está en una letra que se lee peor, dice: más hubo de Cabo Verde de sueldo de 37 días que estuvo preso. Vale, aquí es donde, en el documento en el que sabemos que estuvieron 37 días este primer grupo de hombres que se devolvió desde Cabo Verde hasta España. Bueno, inmediatamente, el 18 de octubre de 1522, en ese mismo mes todo, se toma testimonio a Elcano, Albo y a Bustamante. ¿Vale? Un documento muy famoso, las declaraciones ante el alcalde de Leguizamo, en el que se les hacen muchas preguntas acerca, pues, yo qué sé, de cómo murió Magallanes, de por qué se había producido el motín del puerto de San Julián, por qué ellos en los libros donde registraban el clavo que se había embarcado se contaba con un peso y luego había llegado a Castilla un peso menor. Todos los temas así, quizá controvertidos, que se pudiera cuestionar, se dejó aquí testimonio, cada uno de ellos por separado, y es un documento pues, muy interesante y muy bueno de leer, que aporta mucha información. A mí, de los documentos que hay de posteriores al regreso del Cano, el que más me gusta es este, que es una carta que escribió el Cano al rey, otra, ¿vale? No sabemos en qué fecha, pero sí sabemos que esta carta se recibió en la corte a primeros de noviembre. Es decir, que el Cano la tuvo que escribir a finales de octubre, probablemente, ¿no? Mes y medio o así después de haber regresado. Y aquí decía el Cano: Juan Sebastián del Cano, capitán de la armada que descubrió la especiería en las islas de Malucos, digo, teniendo vuestra majestad atención a los grandes trabajos y fatigas de hambres y otros que en este descubrimiento de las dichas islas y otras muchas que descubrimos, y es por tener en lo que con el ayuda de Dios más descubriere en servicio de vuestra majestad que en remuneración de esto. O sea, pide que después de todas las fatigas que he pasado en el descubrimiento de la especería y las próximas que quisiera descubrir en servicio de vuestra majestad, en remuneración de esto, pido que me haga merced de la capitanía mayor de cualquier armada o armadas que vuestra majestad enviare, así para hacer seguro el viaje como para guardar la costa en las dichas islas. El Cano aquí, que no se ha recuperado físicamente aún, un tío que está, decía, flaco como jamás hombres estuvieron, no ha pasado un mes y medio y le está pidiendo al rey volver allí a las Islas de las Especias. Una cosa increíble, cuando además había recibido honores y mucho dinero. Es decir, ¿cuál era la motivación del Cano? Estar siempre al límite, ¿no? Está claro que no eran las mismas motivaciones que a lo mejor podríamos tener a día de hoy nosotros cualquiera, ¿no? Que es pues conseguir un logro suficientemente importante que te permita llevar una vida ordenada ya en adelante. Para él, ¿no? Él lo había conseguido, lo tenía todo lo que podía haber aspirado y quiso arriesgarse de nuevo. Es increíble. Y no es cuestión solo del Cano, es de mucha gente de esta época. Le pide más cosas, le pide que le haga como a Magallanes, que le dé el hábito de la Orden de Santiago. Pide por unos parientes suyos muy pobres que le habían ayudado. Y bueno, y le termina diciendo que si le concede esto, que se ofrece a 1000 muertes en servicio de su alta majestad. Aquí un Elcano muy, muy fiel al rey.
Bien, pues el rey inmediatamente, antes de que acabe el año, ya está lanzando una instrucción para una nueva armada hacia las Molucas. ¿Vale? Ya un poquito después, en 1523, ya cambiamos de año y se consigue el factor Cristóbal de Haro, un personaje importantísimo, no solo en la historia de la expedición de la primera vuelta al mundo, sino en las posteriores, factor de la especería de Burgos, una persona muy trabajadora, una persona muy capacitada, un grandísimo gestor y como veremos, la gente le tenía muy, muy en consideración. Bueno, pues el rey le pidió que se ocupara él de colocar, de vender todo el clavo que portaba la Nueva Victoria. Y aquí vemos dónde lo consiguió vender. Dice, lo cual se vendió a Enrique Igner, alemán, y pagó la mitad en feria de Pascua de Medina de Rioseco, del dicho año de 523, y la otra mitad en feria de mayo. Alrededor de esas fechas ya empiezan a pagárseles los sueldos a todos los supervivientes, ¿vale? Y aquí, como todo, esta gente de la casa de contratación, fundamentalmente lo que supusiera un gasto, eran muy celosos en apuntarlo todo, pues es que nos constan aquí los pagos sucesivos a cada uno de ellos, en qué fechas fueron, qué importe, cuál es el importe total, y en fin, fui creando esta tabla donde vemos. Este es el importe percibido al margen de esas mercedes que el rey les había dado a algunos anuales. Este es el sueldo que habían devengado cada uno, más la quintalada y las cajas que portaban, las especias que traían, ¿vale? Entonces vemos, esto está en maravedís, los 613.250 maravedís que cobró el cano en esas fechas, 2 de mayo del 23, 6 de mayo del 23... 25 de junio del 24. Y así con todos. Bueno, pasa al año siguiente y se produce la que se conoce como Punta del Bar Badajoz. En fin, aquí se trataba de dirimir la ubicación y la legitimidad en la posesión del Maluco conforme al Tratado de Tordesillas. Los portugueses decían que las Molucas les pertenecían a ellos conforme a lo estipulado en el Tratado de Tordesillas, en el que se habían repartido el mundo en España y Castilla, o sea, Castilla y Portugal en 1494. Y, claro, cada uno seguía manteniendo su postura, ¿no? Esto al final, pues bueno, Castilla quiso convencer con argumentos técnicos a los portugueses, pero los portugueses no tenían ninguna gana de dejarse convencer y lo que en realidad buscaban, y el rey sabía que buscaban, era dilatar esta cuestión que hacía que el rey no terminara de enviar otra armada hacia las Molucas, ¿vale? Esa armada de la que ya había dado instrucción estuvo suspendida sin enviarse hasta ver qué pasaba con esto de la Junta de Elba Badajoz, si había acuerdo o no. Entonces, bueno, pues algunos de los miembros de la delegación castellana se mandó un grupo de expertos por parte de cada reino. Entre los castellanos estaban estos, el cano, Miguel de Rodas, el maestre, Martín Méndez, el contador, Esteban Gómez, el piloto de la casa de contratación que había vuelto en la nao San Antonio desde el estrecho de Magallanes, y luego personal de la talla de Juan Vespucio, hijo de Américo Vespucio, Hernando de Colón, hijo de Cristóbal, Sebastián Caboto, Diego Rivero, el cornógrafo, Rodrigo Bermejo, que Rodrigo Bermejo es un personaje también interesante porque quizás se tratara del famoso Rodrigo de Triana, aquel dumete, el primero que vio América, ¿no? No se sabe realmente, ¿vale? Lo que pasa es que Rodrigo de Triana no aparece ya nunca en los pleitos colombinos mencionado y se le refiere como Juan Rodríguez Bermejo. Entonces, posiblemente se trate de este mismo Juan Rodríguez Bermejo, este Rodrigo Bermejo, que terminó siendo piloto de la casa de contratación.
Bueno, y de la gente que había vuelto a la Nueva Victoria, aparte de estos cuatro, bueno, tres más este momento, tenemos a todos estos otros 15 marineros, grumetes, que también acudieron allí a testificar simplemente, ¿vale? Y bueno, de aquello quedó en nada, lo de la Junta de Barbadajoz. Lo más interesante fue lo que dejó por escrito Hernando de Colón acerca de las maneras que él consideraba adecuadas para medir la longitud geográfica, pero vaya, no hubo acuerdo. Y quedó esta anécdota curiosa que contaba Gómara. Decía, paseándose un día por Badajoz, por la ribera del Guadiana, Francisco de Melo, Diego López de Sequeira y otros pertenecientes a la delegación portuguesa. Ojo, este Diego López de Sequeira, que está aquí, es el que estaba en India enviando una armada para dar caza a los de Magallanes, ¿eh?, cuando estaban ahí en el Maluco. Ya había vuelto también. Bueno, se toparon esta delegación portuguesa con un niño que guardaba los trapos que su madre lavaba. Este les preguntó que si eran ellos los que repartían el mundo con el emperador, y como le respondieron que sí, alzó la camisa, mostró las nalguillas y dijo, pues echad la raya por aquí en medio. La cosa fue pública y muy reída en Badajoz. Mientras tanto, aquí hay una jugada interesante del rey de Portugal, que trata de fichar al maestre de la Nueva Victoria, al griego Miguel de Rodas, que el hombre le contesta con esta carta, firmada por él, está su firma, y le dice que cómo puede hacer él para ir a besar las manos del rey de Portugal sin quedar como un ingrato ni un traidor del emperador, cuando el propio emperador le había hecho caballero con sus propias manos. En fin, Miguel de Rodas, pues no, se negó. Siguió siendo leal al rey de Castilla. A continuación, en ese mismo año, es curioso esto, Carlos V concede licencia al cano para portar armas. Esto es lo que le contesta el rey, la licencia que le da el rey, tras, dice, recibir una carta del cano en que le dice que le pide poder portar armas porque hay personas que le quieren mal y teme por su vida. No sabemos esto con qué puede estar relacionado, pero sí, así consta. Cronológicamente, ahora parte no es una expedición propiamente, es un solo navío, Esteban Gómez, la expedición del Catayo, que se llamó una expedición. Esteban Gómez, este es el que había vuelto con la nao San Antonio desde el estrecho de Magallanes. Perdón. Salió con la misión de explorar la costa de Norteamérica para buscar otro paso alternativo al estrecho de Magallanes por el que cruzar al Océano Pacífico y entonces dirigirse a la China, al Catayo, y a las Molucas, a la especiería. Entonces, estos con una sola nao zarparon para allá. Y bueno, así consta en los mapas, de hecho, toda la costa de pues, lo que hoy sería York, Boston, toda esta zona, consta allí como la tierra de Esteban Gómez, ¿no? La cual dice este mapa, este es el mapa de Diego Rivero, la cual descubrió por mandado de su majestad el año de 525. Hay en ella muchos árboles de los de España, y así frutas y pescados, y así muchas animalias de las de acá. El mantenimiento de los indios es maíz, son de grande estatura. Al año siguiente volvieron y bueno, y esta diapositiva la he puesto porque sé que le iba a gustar a mi amigo Paco Moreno, porque les recomiendo además que vean la conferencia que dio aquí, que está en YouTube, sobre los españoles, aquellos pioneros españoles que hubo por ahí por el sur de Estados Unidos. Y bueno, y es que este Esteban Gómez terminó trayendo a España, a La Coruña, a un montón de indígenas norteamericanos de aquellas costas que fue recorriendo.
A todos se les puso un nombre: Benito, Guiomar, Diego, Antonio, Fernando, Margarita, Felipe, en fin, indígenas norteamericanos que trajo Esteban Gómez a La Coruña. Vemos que en La Coruña, pues por ejemplo, aquí se le paga a un vecino de La Coruña por el paño que dio para vestir a los indios. Y a continuación viene el dinero que se le paga también a otro vecino por el mantenimiento de dos indias, que son Guiomar y Clara, que tuvo en su casa 21 días. En fin, hay registro de lo que pasó, al menos durante este primer tiempo, con toda esta gente, ¿no? Y la atención que se requirió. Bueno, y por fin, el 24 de julio de 1525, zarpa la gran armada de Loaysa a la estefiería desde La Coruña. De esta manera tan, tan bonita, quedó registrado en el libro de contaduría de la Casa de Contratación. Partió la dicha armada el lunes a las 3 horas de la mañana, víspera del apóstol señor Santiago, que fue a 24 de julio de 1525 años. Y de este día en adelante comienza a ganar sueldo toda la gente que va en la dicha armada, la cual plega a Dios de llevar en salvamento y tornar con prosperidad, en la cual fueron 4 naos y 2 carabelas y un patache, que son las siguientes. Bueno, esta armada ya no se trataba solo de hacer un viaje comercial como había sido el de Magallanes, ¿no? Aquí ya se trataba de llegar para quedarse. Había fracasado la Junta de Barbadajoz, los portugueses decían que estaban en su derecho de estar allí y Carlos I dice, no, aquí somos nosotros los que vamos para allá. Y García Cofre de Loaysa tenía la misión de quedarse en las Molucas. Habría parte de los navíos que quedarían allí y una parte importante del grupo de personas que iban a bordo se quedarían por el momento en las Molucas, mientras que otra parte de la flota volvería cargada de especias a España. Esa era la idea. García Cofre de Loaysa era un noble, caballero de la Orden de San Juan, de Ciudad Real, y tenía buena relación con Juan Sebastián de Cano, según parece se llevaba muy bien, era este García Cofre de Loaysa, alguien inteligente y, en fin, parecía buena persona, ¿no? La apreciaba la gente. Estaban divididos en estos 7 navíos. La Santa María de la Victoria era la capitana, con 300 toneles. Bueno, por comparación, el porte de la nao Victoria, la que había completado la primera vuelta al mundo, era de 85 toneles. ¿Vale? O sea, fijaos que aquí ya estas principales naos eran muchísimo más grandes ya, ¿eh? La Santa María de la Victoria, la Santi Spiritus, donde iba el Cano como capitán. La nao anunciada con Pedro de Vera. Pedro de Vera era otro noble. En la San Gabriel, Rodrigo de Acuña. La carabela Santa María del Parral con Jorge Manrique. La Salesme, Francisco de Oces. Y el patache Santiago, el más pequeño y el más maniobrable. Siempre venía bien un navío pequeño, y sobre todo maniobrable y de poco calado, para hacer exploraciones cercanas a la costa. Aquí iba Santiago de Guevara, que era cuñado de Juan Sebastián Elcano. Porque es que el Cano aquí embarcó con muchísima, aquí hecho el todo por el todo. Acudieron hermanos suyos, Martín Pérez del Cano, como piloto de la Santi Spiritus, Antón Martín del Cano, piloto de la Santa María del Parral, Ochoa Martín del Cano, maestre de la San Gabriel, su cuñado Santiago de Guevara, que era marido de Inés, hijo de estos Martín Sánchez de Guevara, Esteban de Mutivo, el hijo de su otra hermana, de María. El Cano eran 7 hermanos, y excepto uno que era sacerdote, de todos los demás, o iban aquí o iban los hijos de las mujeres, de las hermanas del Cano. Luego, como compañeros de los que ya habían dado la primera vuelta al mundo, en esta expedición contamos con Hernando de Bustamante, el barbero que ahora es tesorero, nada menos, el lombardero alemán, el maestre Hans, y el lombardero de Brujas, Roldán de Argote. Más Juan de Arratia, que también embarcó, aunque en otro navío diferente de los otros.
tenía dos criados, el Cano, Andrés de Urdaneta, que casi consta como criado del Cano. En fin, Andrés de Urdaneta es un personaje especial, como todos sabéis, claro. Quedó maravillado, al parecer, de lo que el Cano vino contando, y también el Cano quedó impresionado por la gran inteligencia de este chico joven, por entonces, que quiso unirse a él en esta expedición. Aunque figure como criado en las listas de embarcados, realmente entre ellos lo que había era una relación casi de padre-hijo, ¿no? O familiar, muy próxima y muy cercana. Andrés de Urdaneta es, por ejemplo, testigo, junto con el Cano, del testamento que dejó Santiago de Guevara antes de partir. En fin, que se nota y es claro que tenían un trato absolutamente de confianza. Bueno, aparte de estos, Andrés de Urdaneta y Lorenzo Brizaño, criado también, participan por lo menos 7 vecinos de Guetaria que tenga yo localizado, aparte de mucha gente del entorno. Esto, bueno, aquí les quiero mostrar la tripulación. Yo voy desde hace ya más de un año recopilando los nombres que voy localizando en uno u otro documento de la gente que embarcó en esta expedición. Y voy por 410 hombres y una mujer. La mujer era María, esclava de García Jofre de Loaysa, del capitán general. Y bueno, y voy haciendo esta lista que no doy por terminada, pero ahora mismo sí que puedo decir que al menos esos 411 personas iban a Moro, porque puede que haya más. Sobre María, ¿cómo es esto que iba una mujer aquí? Pues, por ejemplo, la tenemos en una carta que escribió Diego de Salinas, que está en el archivo de Torrelocombo. Diego de Salinas, una carta que escribió a Juan III, contándole todo lo que estaban pasando allí, y decía, aquí está resaltado en amarillo, una esclava que había traído el capitán Fray García de Loaysa. La cita. Y en este otro documento, dice, este otro documento de abajo a la derecha, es del testamento de García Jofre de Loaysa. Y dice que a Francisco de Trapana y a María, mis esclavos, se refiere a esa esclava como por su nombre María. Vale. Bueno, pues esa mujer iba a la expedición. Y bueno, y esta lista, que, en fin, sin pararme evidentemente mucho en ella, porque es larga, pero sí que se la quería mostrar, porque en fin, hay aquí muchos nombres que de verdad muchos de ellos merecen admiración. Es impresionante lo que terminó pasando en esta expedición y lo que mucha de esta gente se vio, en las que se vio mucha de esta gente. El capitán Hernando de la Torre, fundamentalmente aquí, es el que se lleva la palma, ¿no? Pero bueno, toda esta familia, los Carquizano, que eran varios hermanos, hijos, bueno, todos murieron. Terrible. Hay gente que volvió porque la nao San Gabriel terminó dándose la vuelta, pero de todos los que llegaron a las Molucas, pues como veremos, la lista de supervivientes es mínima. Y bueno, pues nada, esto sin entrar en más, pero por lo menos que vean, voy apuntando al lado de los documentos donde voy tomando los nombres o qué pasó con cada uno. En fin, esto podría ser infinito. Pues seguimos hasta que se acabe. Porque esta expedición da mucho de sí. Hay que hablar de todo esto. Cuando zarpan de La Coruña, llevan ahí sus 7 navíos, pero fijaos que después termina pasando aquí de todo y bueno, tenemos que entrar a hablar, así que poco a poco. Primero, 6 meses en el Atlántico, del 24 de julio de 1525 al 15 de enero del 26. La travesía del Atlántico empieza completamente, se detienen en la isla de La Gomera, ahí unos días,
y aquí, el 18 de agosto, ya tienen un problema grave. Se rompió el árbol mayor de la nao capitana. Y entonces el Cano mandó a dos carpinteros de su nao, de la Santi Spiritus, para arreglarlo. Y estuvieron ahí, pues nada, todos esperando a que pudieran arreglarlo. Tardaron 3 días en hacerlo. Al día siguiente se complica más todavía la cosa. Con un aguacero embistió la Santa María del Parral con la nao capitana. Y la nao capitana le rompió a la Santa María del Parral toda la popa con el árbol de la mesana. Así que, pues, accidentado el inicio. Todo esto lo contaba Hernando de la Torre. Un poco más adelante, en septiembre, se cruzan con una nao portuguesa y la persiguen. O sea, estuvieron desde este mediodía hasta la medianoche caminando al noroeste, es decir, se dieron la vuelta buscando a esa nao portuguesa con la que se habían cruzado. Y aquí, pues bueno, el capitán general mandó a Santiago de Guevara, el capitán del Patache, el cuñado del Cano, a ver qué nao era. Así fue. Uy, esto no sé lo que he hecho. Y teniendo de vuelta con ella, llegó a ellos don Rodrigo de Acuña con la nao San Gabriel y mandó tirar a la nao portuguesa con un tiro. Bueno, en fin, aquí al cruzarse con el navío portugués, primero acude Santiago de Guevara a acercarse a él, pero don Rodrigo de Acuña, sin que nadie se lo pida ni nada, acude con su nao, con la San Gabriel, y le mete un tiro. Entonces ya se enfada con él Santiago de Guevara y en fin, al final lo que hace Loaysa es apartar de la capitanía durante un tiempo, luego le volvió a reponer, pero quitó a Rodrigo de Acuña de la capitanía de la nao San Gabriel, ¿vale? El capitán Loaysa, de hecho, hizo mucha honra a los portugueses y escribió cartas para España con ellos. Otra burla en él. Bueno, y aquí parece sorprendente que se alejen tanto en su camino de América, ¿no? Al final, lo que pasa es que diéronnos vientos contrarios y calmerías. O sea, un viento contrario que no podía, bien, contrario y calmas completas, y no tuvieron más remedio que andar de esa manera, perdiendo muchísimos días, hasta mediados de octubre, poco más o menos. Fecha que es el momento en que llegan a la isla de San Mateo. Desde que llegan el 15 de octubre a la isla de San Mateo, fue domingo, pues hasta el viernes, se pegan ahí 5 o 6 días, sin poder desembarcar en la isla, de la calma chicha en la que estaban ahí metidos. Es impresionante. Aquí hicieron aguada y había mucha pesquería, y esto es interesante, porque está relacionado posiblemente con la muerte de los principales de la expedición, del Cano y del Loaysa. Dice que había mucha pesquería donde comieron el capitán general y otros capitanes y personas de un pescado muy grande y hermoso. Y los más que comieron estuvieron muy malos de cámaras, que pensamos que no escaparan contra los daños. En la crónica de González de Oviedo decía: un día se tomó un pescado que parecía corvina, tan grande como un salmón de 20 libras, y todos los que comieron a la mesa del capitán general enfermaron por le comer, de tal manera que no pensaron escapar, y creyéndose que murieran si no fueran socorridos con triaca y otros remedios. Decía este reverendo padre, Juan, se refiere a Juan de la Izaga, que es uno de los supervivientes que le informó de todo esto, que él vio este pescado y que tenía los dientes como un gran perro. Probablemente aquí, bueno, esto, seguramente aquí se intoxicaron todos estos hombres que comieron de este gran pez por tratarse de una barracuda, ¿vale? Que hay en costas tropicales y tal, pues relativamente frecuentes, y quieren, o sea, la alimentación que toman es tóxica y esas toxinas las transmiten a quien se los coma a su vez a ellos, ¿no? Entonces aquí estuvieron muy malos y al borde de la muerte, muchos de ellos ya. Bueno, ya por fin zarpan de allí y tienen una navegación pues más o menos rápida, no se detienen ya mucho tiempo en costa cuando llegan a América, van avanzando, pero después de pasar el Río de la Plata,
reciben una gran tormenta, que se separan las naos, se les derrotan todas las naos unas de otras. Al día siguiente vuelven a verse, pero a la que no encuentran es a la nao capitana, a la Santa María de la Victoria. Estuvieron buscándola, pero no la encontraron. Así que continúan viaje hacia adelante, con la esperanza de que, bueno, se reunieran ya más adelante, ¿no? Ahí cerca del estrecho de Magallanes. Al cabo de unos días, también la nao San Gabriel se queda atrás. Así que, bueno, se van separando, ¿vale? Hasta que llegan aquí a la entrada de un río, el río Gallegos, cerca ya del estrecho, lo confundieron y pensaban que estaban entrando en él. Dice, pensando que entrábamos en el estrecho, fuimos a encallar en una entrada en un río, obra de 5 o 6 leguas del estrecho. Envió Juan Sebastián su esquife adentro al río a ver si era el estrecho con ciertos hombres. A los hombres que envió era a los que habían estado ya allí. A Hernando de Bustamante y a Roldán de Argote. Iban ahí en ese bote y entre los dos discutían porque no tenían claro que fuera el estrecho o no, lo que en realidad era la desembocadura de un río. Y encallaron allí. Entonces, cuenta aquí Urdaneta que antes de que volviesen, estos que habían ido en el bote a avanzarse por ahí a ver qué determinaban, creció la marea, subió el nivel del agua, y entonces pudieron salir a la mar larga, en abierto, con las naos, y veían que tardaba el esquife, se entretenían, así que siguieron adelante, ahí quedaron los del esquife, y enseguida llegaron al cabo de las 11.000 vírgenes, que es donde empieza el estrecho de Magallanes. Y a la tardecica surgimos dentro. Bueno, y ahora empezamos con una etapa muy interesante de este viaje de Baixa, y también muy desdichada porque sufrieron muchísimo, ¿no? Esto fue una lucha contra los elementos en el estrecho de Magallanes increíble. Yo creo que estas naos ya tan grandes eran mucho peor maniobrables que las naos pequeñas. El riesgo aquí en el estrecho, en el que los vientos y las corrientes son muy traicioneros, ¿no? Muy fuertes, imprevisibles, pues es que cuando realmente tú en un barco de estos a vela estás cerca de la costa y te sobreviene un mal tiempo y te echa el mar contra la costa, tienes muy poquitas opciones, o echas el ancla y cruzas los dedos, o echas además el bote, y tratas de a remo ganar velocidad contra el viento, pero es que si no estás perdido, ¿no? Y bueno, es que y se las vieron muy negras. Bueno, un mes. Vamos a contar ese mes, porque voy a tratar de contarlo de una manera clara, porque es bastante lioso y bueno, voy a ir haciéndolo con una sucesión de diapositivas en las que represento ahí con símbolos dónde están cada una de las naos, porque es que si no, no se aclara ni uno mismo, ¿sabes? Estando allí Surtos, levantó a medianoche, Surtos es anclado, ¿eh? Levantó a medianoche tan gran viento de tormenta que garreamos, las anclas arrastraban por el fondo, las 4 naos, hasta junto a tierra. Y vimos con la nao de Juan Sebastián del Cano, donde yo iba, con el planeta, a través de la costa. Y al salir en tierra ahogáronsenos 9 hombres. Y los otros salimos medio ahogados. Adiós misericordia. Y el otro día siguiente hubo tan gran tormenta que quebró toda la nao. La nao donde iba el Cano, la Santi Spiritus, chocó contra la costa y al día siguiente la destrozó, con 9 personas muertas. Los barcos que acompañaban entonces a la Santi Spiritus eran la San Lesme, Santa María del Parral y la Anunciada. Los demás habían ido quedando atrás. Como habíamos dicho, de la capitana se habían perdido ya tiempo, varios días antes. La San Gabriel también se había quedado atrás, pero también el Patache Santiago se había quedado en el río Gallegos, donde estaban esos del bote que habían quedado allí tratando de averiguar aquello que era. Bueno, al día siguiente, pasada la tormenta, Juan Sebastián acudió a la nao de Pedro de Vera, es decir, a la Anunciada, para meter en el estrecho las otras naos. Y antes de que embocaran en una boca estrecha, les dio un viento contrario muy grande,
que pensaron perderse. Y a la medianoche perdieron las tres naos los bateles y salieron con la nao de Pedro de Vera a la mar larga, al mar abierto. O sea, siguió, o sea, aunque se pensaban al principio que había amainado esa tormenta, después se empeoró y la nao anunciada, la de Pedro de Vera, terminó saliendo del estrecho. Dos días siguientes, abonanzó. Y como pasó la tormenta, volvimos a entrar en el estrecho y pasamos más adelante que el primer día, ¿no? Y entramos por un boquerón adelante y por la parte del nordeste vimos las carabelas surtas en una bahía grande que hace allí. Recibimos muy gran placer de ver las carabelas. Ya, pues eso, la anunciada se mete en el estrecho y encuentra ahí a las dos carabelas que habían encontrado una bahía donde guarecerse, ¿no? Así que bueno, ahí quedan de momento estas tres, ¿no? Había gente que había quedado de la tripulación de la Santi Spiritus ahí en tierra y había que acudir a ellos, ¿no? Entonces, ahí va un grupo en el que va Urdaneta. El grupo que queda allí con la Santi Spiritus, el que he llamado el grupo de Diego de Covarrubias, que era el tesorero que iba a quedarse en las Molucas de toda esta expedición y que además el hombre se murió aquí en el estrecho de Magallanes de enfermedad. Y bueno, y contaba Urdaneta que tardamos hasta donde estaba la nao perdida 4 días caminando todo eso que son unos 70-80 kilómetros, ¿eh? Aunque el tercer día pensábamos perecer de sed y con nuestras orinas nos remediábamos. El mismo día entraron por el cabo de las 11.000 vírgenes la nao capitana y San Gabriel y el Patachi, las tres naos que faltaban. Llegaban juntas, ¿no?, aquel día. Dios sabe cuánto placer recibimos, decía Urdaneta. Es decir, llegaron a esta situación. Se juntó el grupo de Urdaneta con el de Covarrubias y aquellas tres naos que recién llegaban al estrecho estaban ahí en la boca, mientras que las otras tres seguían esperando un poco más adentro. Bueno, así, cuando ve Loaysa que allí se había perdido la Santi Spiritus, pues lo que hace es que envía adentro del estrecho las naos menos maniobrables, las grandes, las guarece hacia adentro, la anunciada San Gabriel y Santa María de la Victoria, son las tres que quedan más metidas en el estrecho, y aquí en esta zona tan peligrosa deja a los navíos más pequeños, ¿vale?, para recoger a toda esta gente. Y al final, pues acuden todas nuevamente adentro del estrecho, que parecía que era más seguro. Sin embargo, la carabela de Francisco de Oces corrió fuera del estrecho, la costa, la San Lesmes, la de Francisco de Oces, se recibe ahí una tormenta que la saca del estrecho, navega en mar abierto y la lleva al sur, la lleva, dice Urdaneta, que hasta los 55 grados. Llegó hasta los 55 grados, es la línea horizontal superior que marco aquí, y el Cabo de Hornos está en los 56 grados, justo, prácticamente, ¿vale? ¿Dónde llegó la San Lesmes? Pues bueno, ellos lo que contaron es que cuando tornaron, es decir, bajaron hasta los 55 grados y luego volvieron a la embocadura del estrecho, contaron que parecía que allí era acabamiento de tierra. Pues bueno, también podían tener cierta imprecisión en la toma de su latitud. Esos 55 grados no tenían por qué ser exactamente los de un mapa a día de hoy. Podrían haber llegado algo más al sur, pero bueno, lo cierto y lo único que consta de hasta dónde llegó Francisco de Oces con su nao San Lesmes aquí fue hasta ahí. Efectivamente, había acabamiento de tierra, pero no necesariamente vio el Cabo de Oro. Bueno, con esta misma tormenta que había sacado a las San Lesmes del estrecho, la nao capitana, que estaba ahí metida en aquella segunda bahía, estuvo casi perdida. Dio en seco contra la costa. Se quedó el capitán general y toda la gente quedaron en tierra, excepto el maestre y un grupo selecto de marineros que quedaron a bordo para tratar de salvarla del temporal este. Entonces vieron salir la nao de Pedro de Vera, la anunciada,
y no quiso llegar a nosotros. Antes se salió fuera del estrecho al cual nunca más vimos. Es decir, la nao anunciada de Pedro de Vera, sabemos ya que sale del estrecho y se aleja. Ellos dicen que ya nunca más la vieron. El otro día siguiente, la nao capitana, que habiendo hecho mucha echazón, o sea, habían echado muchas cosas al agua, y saliendo la mayor parte de la gente en tierra, alivió la nao y quedó a flote, por fin. Y así el maestre, con algunos marineros, sacó la nao más afuera y se tornó a embarcar el capitán con toda su gente. Y concertaron que volvieran al río de Santa Cruz a arreglar la nao capitana. El río de Santa Cruz, que marcó ahí arriba, ¿vale? El río de Santa Cruz, durante el viaje de la Vuelta al Mundo, había estado allí, fue donde se perdió la nao Santiago, en la desembocadura del río de Santa Cruz, con Juan Serrano. Bueno, pues nos complica otra vez la historia, porque al cabo de unas 15 leguas del cabo de las 11.000 vírgenes, dirigiéndose para el río de Santa Cruz toda la armada, arreglar la Santa María de la Victoria, el capitán Loaysa manda a don Rodrigo de Acuña, al capitán de la San Gabriel, que volviese atrás a donde se había quedado el patache, ¿vale? El patache estaba donde habían quedado los de la Santa Espíritu, y cobrase su batel. Lo hizo así porque el tiempo estaba mejorando. Sin embargo, respondió Rodrigo de Acuña que cómo quería que con tal tormenta se tornase ahí a perderse. Y, en fin, hubo de ir al final y tomó el batel que le dieron los de patache, y con tanto se fue por donde quiso que nunca más le vimos, dice Urdaneta. Otro que desaparece de la armada. Y bueno, aquí quería hacer un inciso porque me parece muy, muy interesante hablar sobre la aventura que sufrieron en el estrecho Juan de Arizaga, que era un sacerdote joven que iba a bordo del patache Santiago con los patagones. Aquí tenemos a todo esto que acabamos de contar, pues se da la circunstancia de que tenemos al patache Santiago al lado de los restos de la nao Santi Spiritus, mientras que el resto de la armada estaba más adelante, más metida en el estrecho, ¿no? Y entonces acuden un grupo de hombres, pequeños, tres hombres, con Juan de Arizaga a la cabeza, caminando hasta allí, hasta buscar a los de las hermanas, la manera de la Victoria. Y entonces tienen un montón de encuentros con los gigantes, famosos gigantes patagones, ¿no? Que así llamaron. Bueno, al principio lo pasan fatal, pasan un frío terrible. La primera noche, para dormir, se hacen un hoyo en la arena y se entierran y dejan al descubierto nada más que la cara. Con los patagones, los primeros encuentros, pasan mucho miedo también con ellos. Decía, y es curioso, que Juan de Arizaga, que gracias a que portaban un gran perro, que se ponía hecho una fiera cuando veía a los patagones, que no eran casi capaces de sujetar al perro, y entonces los patagones se retraían bastante, ¿no? Pero el perro no tardó mucho en morirse de hambre y de frío, y ya entonces los patagones empezaron con ellos como a jugar de una manera que a ellos les asustaba. Les quitaron la ropa, los patagones iban desnudos y a ellos les quitaron la ropa también. Jugaban con ellos como si fueran a dispararles flechas. En fin, aquellos allí se veían que sus días los tenían contados entre tantos patagones, porque terminaron en un poblado en el que contaban que había más de 2.000 patagones. Se sorprendían de que lo único que tenían por casa era lo que sale aquí en este grabado, que era un par de palos con una piel, que lo ponían contra donde venía el viento, y eso era lo único que les protegía, ¿no? Y bueno, estuve en ese poblado tan grande. Ahí estaban pensando que ya les iban a matar, ahí un montón de gente allí jugando con ellos, subiéndolos a hombros, haciendo como que le flechan y no sé qué, hasta que aparece uno que parecía el principal de ellos, ¿no? El más importante, y no, les recrimina a los demás que estuvieran teniendo esa actitud con ellos y les deja marchar. Y bueno, decía Juan de Arizaga, que bueno, que como les daba la vida, no les pidieron la ropa y se fueron allí sin ropa
pese a la necesidad que tenían de ella, pero que bueno, que por no, puesto que les dejaba vivir, no quisieron más líos y se fueron de allí. En fin, estos hombres tuvieron allí una larga excursión y peligrosa que casi les cuesta la vida, pero que queda muy bien reflejada en la crónica de Fernández de Oviedo, que les recomiendo leer acerca de esta historia de la expedición del Baixa porque es impresionante. Y este grabado que les muestro aquí está ahí en esa crónica. Bueno, volvemos a la situación de las naos. Vamos a ir acabando con esto, del paso del estrecho, que nos queda muy poquito. Llegaron todas a este río de Santa Cruz, donde iban con idea de reparar la nao Victoria. Y tenemos que la San Gabriel y la Anunciada, estos otros, no saben ya más de ellas. Sin embargo, vamos a ver que entre estas dos naos sí se encontraron una otra. Es muy interesante. Dice que la Anunciada, decían así ellos en su época, se hizo a la vela, la cual iba sin piloto, ni amarra, ni batel, y nunca más la vieron ni supieron de ella. Eso lo decía Juan de Izaga, el que acabamos de hablar, del padre, este sacerdote de los patagones. Claro, que no llevaba amarras, batel, ni piloto. En fin, esta gente, si era así como iban, estaban vendidos, ¿no? Podrían nunca pararse en ningún sitio con seguridad. Estaban expuestos en costa a estrellarse contra la costa. Bueno, y continuamos con un testimonio de un tal Francisco Dávila, que era un soldado que iba a bordo de la nao San Gabriel, que volvió a España. Y dice, fue la nao San Gabriel a buscar el río Santa Cruz, ¿vale? Igual que las demás, y halló cerca del río a la Anunciada. Preguntó Pedro de Vera, capitán de la dicha nao, que dónde iban. Dijo don Rodrigo que al río de Santa Cruz, que estaba allá el capitán general. Dijo entonces Pedro de Vera que no, es imposible, porque yo he estado encallado 4 o 5 horas a la boca del río y no he visto señal de gente. Fueron ambas naos al dicho río y no pudieron entrar porque el viento era contrario. Lo decían, que el viento era contrario y no les permitió entrar junto a las demás. Anduvieron 3 o 4 días volteando para entrar y no pudieron. Estando así, envió Pedro de Vera al tesorero de la nao Anunciada a hablar con don Rodrigo y estuvieron hablando 2 o 3 horas. En fin, esas 2 o 3 horas que nadie de los demás supo que hablaron entre ellos, terminaron con que Pedro de Vera dijo que quería ir a especiería por el Cabo de Buena Esperanza, que hacía viento para dirigirse hacia allí, que eso es lo que le iba a hacer, y don Rodrigo, el de la San Gabriel, no. Dijo que él se quedó esperando otros 2 días para entrar a acompañar a las demás ahí al río de Santa Cruz, no pudo por el viento y entonces continuó hacia adelante por la costa de Brasil. Bueno, de la Anunciada nunca más se supo, ¿vale? Toda aquella gente que iba en esa nao, la última noticia que tenemos de ellos es esta. Desde luego, si acudieron al Cabo de Buena Esperanza, en fin, no sabemos. Sin embargo, estos de la San Gabriel, sí, estos consiguieron, les costó, pero consiguieron regresar a España el 28 de mayo del año siguiente, en 1527. Les pasó también bastante porque durante la vuelta se cruzaron con unos navíos franceses que estaban en costa ahí por Brasil y acudió el capitán, Rodrigo de Acuña, allí a uno de los navíos y mientras estaba Rodrigo de Acuña allí, el piloto de la San Gabriel largó velas y salió zumbando, tomando vueltas. Y allí quedó aquel Rodrigo de Acuña, en poder de los franceses, después de los portugueses, y tardó bastantes años en conseguir ser repatriado. Mientras que los demás llegaron a España, como digo, en mayo de 1527. Y es interesante que me pare aquí, porque esto iba de hablar de los primeros circunnavegantes, ¿no? Pues bueno, ya tenemos a este Juan de Arratia, que había ido con los de Magallanes, era uno de los que vino en la nao Victoria, y en este documento es donde sabemos que es el mismo Juan de Arratia que había venido del Maluco ya anteriormente, lo pone aquí en este recuadro, en el 3.000 no sé cuántos maravedís que se gastaron con Juan de Arratia, que vino del Maluco.
en 2 meses que estuvo malo por carta de Cristóbal de Haro, que escribió que se hiciese para que volviese en el Armada. Es decir, se había puesto malo Juan de Arratia, mientras estaba pertrechando la Armada de Loaysa, se fue a su casa y este Cristóbal de Haro, del que hablaba antes, se preocupó de que se le pagara y le convenció para que se volviera a reintegrar en la Armada. Decía Cristóbal de Haro a Juan de Arratia, evidentemente, y sabía que era un valor con el que había que contar y le pagó incluso estando 2 meses malo en su casa. Y por esto sabemos que este Juan de Arratia es el mismo que el de Magallanes. Luego, además, sabemos que volvió a bordo de la San Gabriel, ¿vale? Porque aquí, en el listado de pagos a la tripulación que regresó, viene el Juan de Arratia, que vino en la dicha nao, 5.000 maravedís que hubo de haber del tiempo que sirvió en la dicha armada. Bueno, pues ya con las naos que ya restaban, en el momento en el que deciden zarpar del río de Santa Cruz, una vez reparan la nao Victoria, pues ya tienen una travesía bastante normal, ya sin sobresaltos, del estrecho. Parecida bastante, en realidad, a la que habían tenido con Magallanes en su momento. Ya esta vez fue algo más normal. Pero desde luego, como hemos visto, lo pasaron verdaderamente mal en aquellos primeros intentos. El Pacífico dejó de serlo. Entran en el Océano Pacífico, que así habían llamado durante el primer viaje, pero esta vez ya no volvió a ser así. 4 meses de navegación en los que, al cabo de solamente 5 días, después de dejar atrás el Cabo Deseado, el Estrecho de Magallanes, una tormenta hace que las 4 naos restantes se separen y nunca más volverían a encontrarse. Por un lado, la San Lesmes, la que tiene este camino dibujado más al sur. En realidad no sabemos nada de la San Lesmes, ¿vale? Hay una hipótesis desarrollada por Langdon, otra por Hervé. En ambas se nos viene a decir que llegaron a Haití, que pudieron pasar por Nueva Zelanda o por Australia, y esto se fundamenta en hallazgos arqueológicos que, según ellos, pues ponen que no hay otra alternativa a que se tratara de la nao San Lesmes, la que pasara por allí. Ya no quedó noticia de ellos, pero se trate de objetos y tal que perteneciera. Yo esto, no sé, no es un tema en el que sea experto ni he profundizado, pero tengo relación y cierta amistad con Francisco Mellén, que es una persona que ha estudiado también mucho este tema, y en su opinión, cuanto más se mete a conocer los detalles de esto, más se aleja de la veracidad de esta hipótesis, ¿no? De que la San Lesmes siguiera la derrota de Langdon. En fin, no sé, yo lo único que puedo decir es que esta hipótesis de Langdon, pues, hombre, es muy evocadora y a todos nos gustaría que hubiera sido así, pero no está demostrada y habría que cogerla con pinzas, ¿vale? Es más bonita la historia de lo que le pasó al Patache Santiago, un navío pequeño, porque acudió a buscar ayuda de Hernán Cortés. Este navío, en vez de intentar atravesar el Pacífico, como era el más pequeño y no portaba comida suficiente para tantos días de navegación, pues tuvo que empezar a hacer una lucha contra reloj por alcanzar la costa más próxima en la que pudieran recibir ayuda. Y esa costa por entonces no era otra que la de Nueva España, donde tenían noticias de Hernán Cortés. Así que pusieron rumbo al norte para buscar su ayuda. Y también es aquí donde este mismo clérigo, Juan de Arizaga, tiene una actuación muy destacada. Porque, claro, no llevaban batel, se acercan a la costa, allí cuando llegan a... Era la costa entre Guatemala, ¿vale? Y claro, era peligroso acercarse a la costa para desembarcar, no podían. Entonces se ofrece voluntario Juan de Arizaga, se mete en una caja y acude
ahí medio remando y tal, a la orilla, ¿no? Pero, claro, dice que se le trastornó la caja y nadaba el clérigo creyendo que hasta tierra había menos camino del que era, porfió de ir a ella, pareciéndole cosa vergonzosa tornar atrás, y llegó a andar muy cansado y aún desatinado, medio ahogado. Y quiso le Dios socorrer y puso en el corazón de los indios que había en la orilla que lo entrasen a socorrer y ayudar. Puesto en tierra medio muerto, se apartaron de él y de una hora o algo más, tornando en sí, se levantó y les hizo señas. Lo vieron que por fin se levantaba Juan de Arizaga, los del Patache allí daban grandes muestras de alegría, ¿no? Bueno, y aquí a este hombre en este momento hace amistad con aquellos indígenas, le llevan a su ciudad y ya llegando a ella ven que, o sea, ve Juan de Arizaga que tienen puesta una cruz ahí en el camino. Bueno, Juan de Arizaga, que no sabía ni dónde estaba, ya se encuentra en tierra de cristianos, ya sabe que aquello es Nueva España, el hombre estaba allí emocionadísimo, ¿no? Y al cabo de poco tiempo acude, de hecho, un castellano que ya le tranquiliza y le dice que efectivamente está allí en tierra de Nueva España y que será bien atendido. Y así fue. Allí rápido se les prestó ayuda a toda esta gente del Patache Santiago. Lo que pasa es que, bueno, el Santiago de Guevara, el capitán, venía ya muy enfermo y al poco terminó por morir. Pero Juan de Arizaga acudió a entrevistarse incluso con Hernán Cortés. Y quería comentar también aquí, porque uno de los hermanos de Juan Sebastián del Cano, Ochoa, Martín del Cano, iba en este Patache y sobrevivió. Porque muchas veces habremos oído que todos estos hermanos que embarcaron de Juan Sebastián del Cano en esta expedición murieron. Y este Ochoa no murió en la expedición. Murió ya más adelante, pero sin tener relación con esto. Es todo un poquito confuso porque al principio él zarpa como maestre de la nao San Gabriel, pero cuando regresa a la nao San Gabriel vemos que el maestre no es él, es Álvaro de Berrio. Pasa entonces, mientras estaban en el estrecho de Magallanes, este Ochoa pasa al Patache Santiago con su cuñado, con Santiago de Guevara, y en el Patache llega a Nueva España. Y aquí lo cuenta en este documento que hay a la derecha, Ochoa Martínez, pasado el estrecho, llegó en la Nueva España y el tiempo que sirvió a vuestra alteza en guardia y conservación del dicho Patax, donde fue por maestre. Esto es en la reclamación del sueldo que se hizo después. Vemos que llegó a Nueva España en el Patax y en el Patache y se quedó además, mientras Juan de Arizaga se fue a ver a Hernán Cortés, él se quedó en guardia y conservación del Patache. Bueno, y sabemos que vino a España porque es que después, en 1529, el emperador le pide incorporarse a una nueva expedición que se estaba preparando y este es el documento que lo atestigua. Ochoa Martínez del Cano, piloto, que fuiste en el armada del comendador Loaysa. En fin, y le pide que se vaya a Cádiz y que se incorpore con la expedición de Simón de Acre. Esta es la última noticia que me consta que yo he podido encontrar de Ochoa Martín del Cano, ¿vale? Pero bueno, por lo menos con esto sabemos que volvió. Sí que es verdad que luego su familia pidió el sueldo, porque no llegó a cobrar el sueldo que se le debía por todo este tiempo que sirvió en la Armada de Loaysa. Y claro, eso confunde. Parece que murió durante el viaje de la Armada de Loaysa. Y no es así, murió después, pero sin haber cobrado lo que se le debía. Bueno, ya la otra de las naos que se pierden por ahí, la Santa María del Parral, terminó cruzando el Pacífico y arribando a la isla de Mindanao, en las Filipinas. Y entonces allí recibe maltrato de la gente que había en la isla y tal. Se pone la cosa muy fea, algunos se amotinan y echan vivos al mar al capitán, a su hermano y al tesorero. Y luego tendremos alguna noticia de ellos más. Pero bueno, de esta gente ya de la Santa María del Parral se pierden ahí. Aquí va otro de los hermanos del Cano y ahí dejamos de tener noticias. En fin, un desastre también. Así que nada, queda la nao Santa María de la Victoria sola,
que atraviesa el Pacífico, pero la gente principal de la expedición empieza a enfermar gravemente, ¿vale? Y el 4 de agosto fallece Juan Sebastián de Cano, el 4 de agosto de 1526. Había muerto ya unos muy pocos días antes García Jofre del Baisa, había muerto Rodrigo Bermejo, en fin, habían muerto varios de los hombres principales de la expedición. Una cosa extraña. Y bueno, y esto es un fragmento del testamento que escribió Elcano unos días antes, ya sabiéndose morir, ¿no? Decía. De qué manera tan bonita, ¿no? Lo expresaba. Sepan cuantos esta carta de testamento vienen, como yo, del capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi persona y sano de mi entendimiento y juicio natural, tal cual Dios nuestro Señor me quiso dar, y sabiendo que la vida del hombre es mortal y la muerte muy cierta y la hora muy incierta, ordeno y hago mi testamento y postrimera voluntad en la forma siguiente. Qué bonito testamento. Y aquí vemos, este es el testamento original, que increíblemente volvió a España 11 años después en manos del capitán Hernando de la Torre. Vemos cómo firmaban los testigos y vemos ahí en el centro a la que destaco esta firma temblorosa de Juan Sebastián del Cano. El hombre estaba enfermo y le temblaba la mano. El sobrecogedor de esto. Bueno, y cambiamos un poquito de registro, porque, quería comentar el tema este de las muertes de los diferentes hombres principales, ¿no?, de la expedición. Yo en el libro del Cano, Viaje a la Historia, afirmo rotundamente que el Cano muere por causa de la ciguatera, que es la enfermedad resulta de la intoxicación por aquel gran pez que habían comido mientras estaban cerca de la costa de África, porque es que esa enfermedad tiene esa particularidad de que se reproduce al cabo del tiempo después de haber carecido, haberse uno recuperado. Sin embargo, bueno, no voy a mencionarlo, pero una persona experta también en toda esta historia me escribió un correo, ¿no?, y me dijo, dice, bueno, Tomás, oye, dice, yo soy médico y la ciguatera cuando se reproduce es muy anómalo que llegue a causar la muerte. Entonces yo soy más de la opinión de que murieron por escorbuto. Bueno, pues bien, sí, a ver. Lo que yo no encuentro justificación es que el escorbuto fuera la causa de la muerte de estos oficiales, porque a bordo de la nao Santa María de la Victoria llegaron vivos cruzaron el Pacífico más de 100 personas, y que precisamente fueran los principales en quienes se cebara el escorbuto me parece que no es razonable. Entonces, sigo achacando de alguna manera a la ciguatera como causa de la muerte, probablemente agravada por otras causas, ¿no?, y por escorbuto o cualquier otra cosa, pero creo que hay una gran relación con la intoxicación. Bueno, continúan viaje por el Pacífico y llegan a la famosa isla de los ladrones, en las Islas Marianas, la isla de Guam, hoy, y esto es increíble porque se encuentran allí con uno de los marineros que habían pasado por allí durante el viaje de regreso de la nao Trinidad, Gonzalo Gallego, Gonzalo de Vigo, que dice, en buena hora vengáis, señor capitán, maestre y compañía. Y de repente aparece un tío en una barca, allí que parecía un indio, hablando en gallego, y les suelta esto, ¿no? Dice, soy gallego y me llamo Gonzalo de Vigo y sé muy bien la lengua de las islas. Soy uno de los de la armada del capitán Magallanes y saíme de la nao del capitán Gonzalo Gómez de Espinosa cuando tornó a arribar a Malugo. Bueno, pues allí a bordo de la nao Victoria había gente que le conocía a este Gonzalo de Vigo, ¿no? Porque, bueno, el Cano había muerto ya, pero ahí seguían Roldán de Argote, Hernando de Bustamante y el maestre Hans.
Así que hubo un reencuentro con este Gonzalo de Vigo que se incorporó ya a los nuestros, a los castellanos. Desde Guam, que es el punto que marco ahí arriba a la derecha, donde estuvieron 5 días en septiembre. Esta fue ya la derrota que mantuvieron hasta que llegaron a la isla de Mindanao, ¿vale? Al 2 de octubre. Allí no conseguían hacerse con comida, les trataban de engañar, los indios lo que querían era quitarles el batel, quitarles la nao, soltarles las amarras, en fin. Se las vieron allí un poco negras y tuvieron que moverse con rapidez y se dirigieron al sur buscando las Islas Molucas, que era el objetivo suyo. Se metieron por la parte más al este, en vez de ir directos a la isla de Tidore, que era su objetivo, se metieron por entre la isla esta que marco, Tamapo, que es donde había una ciudad aliada de Tidore, y allí anduvieron un par de meses, aunque al principio estuvieron del 3 al 18 de noviembre, pero en realidad tardaron casi 2 meses moviéndose por ese entorno antes de llegar al propio Tidore, porque allí ya estaban teniendo noticias de los portugueses que ya habían llegado allí, de la fortaleza que habían hecho, y bueno, los indígenas se aliaron enseguida con ellos, y bueno, hasta que no se decidieron a cruzar a Tidore, pues tardaron. Y esto es una imagen hecha de Tidore, que es la isla volcánica que se ve al fondo, desde la isla de Ternate. Aquí lo que hago es que, como hemos visto, esto era el 1 de enero de 1527, cuando llegan a las Molucas. Entonces, hay que retomar un poquito lo que había pasado en Castilla con los siguientes, con otros circunnavegadores, ¿no? Porque había otras personas que se embarcaron en otros líos. Entonces, aquí hay un documento que nos habla de un marinero, Juan Rodríguez, que dice marinero que vino de Maluco, ¿vale? Este puede ser o Juan Rodríguez de Huelva o Juan Rodríguez el Sordo, el de la Trinidad. Porque este de la Trinidad, a diferencia de los demás, había llegado algo antes, había llegado en 1525. Entonces, en 1526, ambos estaban en España. Si fuera Juan Rodríguez de Huelva, pues se habría mudado y se habría establecido en Sevilla, porque aquí dice Juan Rodríguez de Sevilla, marinero que vino de Maluco. Bueno, no somos capaces de averiguar cuál de ellos es, pero lo que dice este documento es que le dan permiso para ir a Indias con una nao de su propiedad, que había comprado con un familiar, ¿vale? Simplemente. Aquí tenemos que pasar a comentar brevemente sobre la historia de Martín Méndez, uno de los principales hombres del cano en la nao Victoria del viaje de Magallanes, y el maestre Miguel de Rodas, el griego, que murieron ambos en la expedición de Sebastián Cabot a la especiería de 1526. Es decir, el año siguiente se vuelve a mandar una nueva expedición al Maluco que sirviera de refuerzo a los que quedaran allí en la expedición del Baixa, ¿vale? Bajo el mando de Sebastián Caboto. Quizá también viajaba con ellos Juan de Santander, un grumete de la expedición de Magallanes, ahora veremos. Sin embargo, aquí Sebastián Caboto tuvo una actitud muy despótica con estos dos hombres, con Martín Méndez y Miguel de Rodas. Les apresó ya en las Islas Canarias, no quiso saber nada de su autoridad, a ellos dos les había puesto ahí el propio emperador, y este Sebastián Caboto los encerró, les dio muy mal trato, y cuando llegaron cerca del Río de la Plata, los abandonó en una isla, en la isla de Santa Catalina, allí a su suerte, más que pudieran, ¿vale? Entonces, lo que rescato aquí es un párrafo de una carta que enviaba denunciando estos hechos la madre de Martín Méndez cuando esta expedición regresó, porque Caboto además no se olvidó de ir a la especiería, se quedó en el Río de la Plata durante años buscando allí riquezas de las que había oído hablar, y aquello fue un absoluto fracaso, ¿no? Decía, fijaos, Catalina Vázquez, la madre, ¿no? Con qué fuerza
reclamando, ¿no? Decía Sebastián Caboto, con diabólica intención y voluntad, pospuesto el temor de Dios y de vuestra alteza, hizo sacar al dicho Martín Méndez de la dicha nao donde había estado y estaba preso, y lo mandó e hizo llevar a la isla que se dice de Santa Catalina, donde no hay cristianos, sino solamente indios, gente brava y recia, y que comen carne humana, y se comen los unos a los otros, donde lo hizo poner y dejar, para que los dichos indios lo comiesen o hiciesen de él lo que quisiesen. Luego, en el proceso fiscal contra Sebastián Caboto, también se le acusó de no prestar ayuda, y esto es muy interesante, a los de Loaysa, teniendo como tenía nueva cierta de que el comendador Loaysa estaba en el estrecho adobando sus naos. Esto es posible porque sabemos que uno de los tripulantes de la nao San Gabriel, la que volvió, se quedó por aquí, ¿vale? Desertó y quedó por aquí, y luego casualmente lo encontraron los de la expedición de Caboto. Entonces este hombre, un tal Durango, les contó pues todo lo que había pasado, claro, allí en el estrecho, y del desastre, ¿no? Que se había perdido a Santi Espíritu, que la anunciada, que no sé qué, pues todo aquel lío. Y en fin, Caboto, pese a saber aquellas dificultades que estaban pasando los de Loaysa, pues no consintió bajar hasta allí a prestar ayuda, ¿no? ¿Viajó este Juan de Santander también en la expedición de Caboto? Bueno, pues hay un par de documentos que hablan de un Juan de Santander, contramaestre, en este caso, que fue en el Armada, de que fue por capitán Sebastián Caboto. ¿Fue o no fue el mismo que iba con Magallanes? Bueno, pues solo con esto no podemos realmente afirmarlo, ¿no? Hay otro documento también, un testimonio también relacionado con la expedición de Caboto, en que se le vuelve a citar, sale él como testigo y dice: Juan de Santander, piloto, en este caso en vez de contramaestre le llama piloto, ¿no? Vecino de esta villa, de edad de 40 años. Esto es un documento de fecha aproximada de 1537. Si aquí él tenía 40 años, quiere decir que durante la expedición de Magallanes habría tenido 22, haría como grumete con 22. Que parece bastante edad para ser grumete, pero no descarta que pudiera ser él, porque está atestiguado que hubo grumetes de esa misma edad, de 22, ya talluditos, en la expedición de Magallanes. Con lo cual, bueno, pues no sabemos si lo fue o no, pero pudo serlo, ¿vale? A continuación, en 1527, es cuando son liberados los supervivientes de la nao Trinidad de Magallanes, a excepción del que ya hemos mencionado, de Juan Rodríguez el Sordo, que había vuelto, pero es a principios del 27 cuando quedan en libertad Gonzalo Gómez de Espinosa, el capitán general, León Pancado, que era piloto, que no es, y Ginés de Mafra, marinero. Bueno, esta es la diapositiva con la derrota de toda la travesía de la nao Trinidad en naranja y del camino sucesivo que se les fue trayendo a bordo de naos portuguesas hasta Lisboa y después a España, ¿no? Y sobre lo que pasa a continuación, me gusta mucho esta cita, que es una carta que escribe Cristóbal de Haro, nuevamente el cor de la artillería burgalés, al capitán Simón de Alcazaba, que empezaba a preparar otra armada para dirigirse al Malujo también. Y le dice que, bueno, que en cuanto a las cartas de marear y a las agujas de marear y cuadrantes y astrolabios y a los regimientos para los pilotos, para las alturas que se han de hacer para la armada, que es mucho trabajo porque son muchas naos las que van y que requiere tiempo, que estaría bien proveer que se hagan y las haga Diego Rivero, el cosmógrafo del jefe de la Casa de Contratación. Y dice que hay que decidir si se han de hacer medias cartas con la navegación del Cabo de Buena Esperanza para tornar por allí, o han de ser enteras con el estrecho y navegación de Maluco a la Mar del Sur, al Pacífico y de la Nueva España. Y el regimiento y el orden que de esto se ha de tener, dice que está bien que desde ahora lo comunique con Esteban Gómez y León Pancado y Ginés de Mafra, que allí están para que se comiencen a hacer. Es decir,
le dices a este capitán, a Simón de Alcazaba, que tiene allí a su disposición para hacer los mapas que sean necesarios a Esteban Gómez de Opancado y Ginés de Mijas, ¿no? Que son los que acaban de venir del Maluco y que se apoyen ellos. Me parece una capacidad impresionante la de Cristóbal Leado de gestor y de organizador, ¿no? Otro tema muy interesante, el reencuentro de Gonzalo Gómez de Espinosa con la persona que le había ayudado durante su cautiverio en Cochín, en la India. Espinosa escribía esta carta desde la India a través de un escribano que se la dictó y llevó esta carta a España en manos de un Taimón. Y en la propia carta explica por qué. Dice, señor, no escribo más porque Taimón, criado de la reina doña Leonor, dará a vuestra Sacra Majestad cuenta más por entero de las cosas que acá pasan. Y se le puede dar crédito porque es hombre que ha servido mucho bien al rey. Taimón tuvo por bien de me emprestar de dinero cuando me era mucho de menester. En fin, el Taimón este era un capitán portugués, servicio del rey de Portugal aquí, pero como criado de la hermana de Carlos I. De doña Leonor, que estaba casada con el rey Manuel I de Portugal. Bueno, pues es que resulta que después se reencuentran en España y este Taimón resulta que es alemán. Vamos, parece alemán porque se llamaba Uber Taimón, ¿vale? Y dice que aquí es un documento en el que Uber Taimón hace relación al rey de que le había prestado dinero al capitán Espinosa, 40 ducados, y que todavía no se lo había pagado, ¿no? Ya algunos años después. Entonces, no se los había podido devolver Espinosa simplemente porque es que Espinosa no había cobrado todavía nada de lo que se le debía. Se abrió un proceso fiscal eternamente largo hasta que por fin se le dio algo. Y bueno, pues consta esto aquí. Es decir, se volvieron a ver en España, curiosamente, Taimón y Espinosa. Y además Taimón, bueno, esta expedición de Simón de Alcazaba, cuando, o sea, al final se dejó por, no se hizo, no zarpó, y esas naos pasaron a Italia, y uno de los capitanes que portó una de estas naos fue Taimón, es lo que dice este documento. De Gonzalo Gómez de Espinosa, como comenté antes, tengo por ahí una conferencia en YouTube que hablo mucho sobre él, pero bueno, esta es la última anotación de la que tengo constancia, ¿no? Que no quiere decir que muriera aquí, pero tiene pinta de que sí. Es el último pago que le hace la casa de contratación, a la cual va a trabajar como capitán y visitador de Naos, ¿vale? En fecha de 23 de octubre de 1543. Por entonces, Espinosa contaría con unos 55 años. El piloto genovés León Pancado rechazó ofertas de Francia y de Portugal, ¿vale? Esto lo sabemos por un documento que consta en Lisboa, en Torre Rotondo. Y sabemos que muere en lo que después sería Buenos Aires en el año de 1540. Allí dice este documento que está nao, o sea, este León Pancado hizo comerciar con un navío, con mercancías, pasar el estrecho de Magallanes y alcanzar el Perú después de que lo conquistara Pizarro. Y entonces no pudo atravesar el estrecho, nuevamente tuvo muchos problemas y se dio la vuelta y arribó al Río de la Plata. Entonces los que había ahí en el Río de la Plata dejaron estas anotaciones. Esta nao iba al estrecho y no pudo pasar. Venía por piloto León Pancado, saonés de Saona, de Génova. Y dice, 28 días del mes de julio del año pasado, en Buenos Aires, hallando muerto a León Pancado Mercader. Sabemos entonces que había muerto poco antes de esa fecha, en 1540. Bueno, aquí voy a saltarme esto porque si no va a ser eterno. Quería contar los sucesos principales de lo que pasó con la gente de la expedición de Loaysa allí en las Islas Molucas, pero bueno, resumidísimamente.
pasaron años peleando contra los portugueses, con alianzas muy estrechas con los indígenas de Tidore y de la isla de Filolo, la isla vecina de Filolo, mientras que los portugueses tenían alianza de los de Ternate. Bueno, pues ahí pasaron de todo. Urdaneta terminó quemado, Roldán de Argote terminó con... recibió un tiro de artillería en la cara que le desfiguró, no murió de inmediato, además, el pobre hombre tardó en morir. En 1527 reciben refuerzos porque Hernán Cortés envía a la armada de Álvaro de Saavedra y llega una, eran solo tres naves, pero al menos una llegó. Aquí tenemos la lista de gente que embarcó, son 80 y tantas personas las que viajaron en la expedición de Saavedra, aunque, bueno, pues como decía, solo una nave llegó. Sirvió de mucho auxilio a los nuestros allí. Y lo que trataron fue por dos veces de volver a Nueva España para noticia de cómo estaba la situación tan grave en la que estaban aquellos nuestros y conseguir más refuerzos, pero les fue imposible. Les ocurrió también algo parecido a los de la nao Trinidad, que se encontraban con vientos contrarios que les impedían regresar. Y bueno, pues también un desastre esto, ¿no? En 1529... se firma el Tratado de Zaragoza, es decir, que Carlos V vende el Maluco a Juan III de Portugal por 300 ducados de oro, pero claro, allí en el Maluco la gente sigue en guerra, ¿no? Nadie se entera de esto. Hernando de Bustamante termina traicionando al resto de castellanos porque dice que, claro, son ya tan pocos que no tiene sentido allí mantenerse. Los portugueses tienen una grandísima ventaja y es que siguen recibiendo nuevos suministros constantemente desde la India, mientras que los castellanos están allí completamente ajenos al mundo, no pasan los años, no reciben refuerzos y pues realmente Hernando de Bustamante tenía razón, había que claudicar, no había otra alternativa. Pero bueno, estamos hablando también de gente muy del estilo de los tercios, ¿no? El capitán Hernando de la Torre es un tío de una fortaleza y de una voluntad inquebrantable, ¿no? No se rinde nunca. Y pone mucha gente, Urdaneta, otros. Bueno, total, este Bustamante claudica, con él quedan 9 hombres, queda el famoso lombardero Hans. Otro que es Artus, queda incluso la esclava de la que hablábamos antes de Loaysa, María, también se va con él a los portugueses. Después del tratado este de Zaragoza, la reina doña Isabel de Portugal, que se había casado con Carlos I, escribe a su hermano, al rey Juan III, pidiéndole que en alguna de las armadas que mande para allá, en Maluco, que vaya un embajador para convencer a los castellanos de que dejen ya la guerra y se vuelvan en algún navío portugués, ¿vale? Que les explique la situación por boca de un castellano. Bueno, pues durante 2 años sucesivos pide esto a la reina, pero no parece que ocurra, ¿vale? Y aquí ocurre una jugada maestra, la que llamo la jugada maestra del capitán Hernando de la Torre, porque bueno, ellos estaban cada vez más debilitados, pero hay un momento en el que los indígenas de Maluco se levantan todos contra los portugueses y Hernando de la Torre lo que consigue es negociar la paz con todas las partes implicadas, ¿vale? Entonces, los portugueses reciben ayuda de los castellanos y ya dejaron... nunca más volvieron a atacarles, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, allí siguieron, sin embargo, ¿vale? En 1532 envía 7 cartas dirigidas a todas estas personas, el capitán Hernando de la Torre, al emperador, al rey de Portugal, a Cristóbal de Haro, en fin, cartas que todas fueron requisadas y se encuentran hoy en Lisboa. Fijaos cómo se dirigía a Cristóbal de Haro, por ejemplo, ¿no? Suplico a vuestra merced que dé buena diligencia en nos proveer y despachar la armada que su majestad para estas islas ha de enviar, y así nos cuide y favorezca con su majestad para que nos haga mercedes y se acuerde de nosotros. Y así se lo suplicamos todos como a padre y señor.
Yo cuando leo esto en boca de Hernando de la Torre, dirigido a Cristóbal de Haro, digo, ya no es que me guste Hernando de la Torre, es que cómo era Cristóbal de Haro, ¿no? Era alguien que daba un trato paternal a todos estos marinos, estos jóvenes que se embarcaban aquí y le trataban, se lo suplicaban como a padre y señor. Personaje de primera magnitud. Bueno, hay una curiosidad también entre esas cartas de Hernando de la Torre, hay una del rey de Gilolo al emperador, que firmaba de esta manera, tan exótica, ofreciendo el sayaje al rey de Castilla. Acuerdan entonces enviar a un castellano al gobernador de la India de Portugal, ¿vale? Para tratar de conseguir que les den pasaje para Castilla. Mandan ahí a Pedro de Montemayor. Y efectivamente, pues poco a poco, en diversas naos, terminan siendo trasladados. Llegan en sucesivas oleadas los pocos supervivientes. Yo, después de todo este trabajo de indagar en las fuentes, solo he localizado 13 personas como supervivientes de todos estos que consiguen volver a España, ¿vale? En 1534, 36 y 37. Allí en el 34, cuando ya solo quedaban 17 castellanos, ahí en el mar. Y bueno, y además de estos 13 no solo son de Loaysa, son también de los de la expedición de Saavedra. La de Saavedra fue otro desastre. Es muy curioso que uno de ellos, el 9, Tristán de la China, Tristán de la China era un esclavo de Cristóbal de Haro, que había embarcado como intérprete, ¿vale? Es decir, Tristán de la China es el primer chino que dio la vuelta al mundo, porque claro, toda esta gente de Loaysa aquí, una vez llegan a Castilla, también ya han dado la primera vuelta al mundo. Bueno, pues este Tristán de la China, primer chino que da la vuelta al mundo. Tomás, perdona, pero estamos viendo la pantalla minimizada, es verdad, sí. Perdón. Con las diapositivas a la izquierda. Sí, vale. Ahora, gracias. A ti. Bueno, como curiosidad, con Hernando de la Torre también vienen sus criados del Maluco, Catalina y Alonso, respectivamente de 23 y 15 años, y Ana, una esclava de otro de los marineros, de Juan Ruiz del Lerchundi. Y con Andrés de Urdaneta vino su hija Gracia. Y luego estos dos pobres que mueren durante la vuelta, Juan de Menchaca y Alonso de los Ríos. Juan de Menchaca le faltó muy poco para llegar a España. Eso, la verdad, es que sí que es desgraciado. Luego hubo gente que prefirió quedarse, porque claro, allí llegó un momento en el que su vida estaba allí. Y es bonito verlo, ¿no? Cada uno, decía la crónica de Fernández de Oviedo, cada uno tenía su Indizuela y aún algunos sus hijos e hijas. Un portugués, el capitán Tristán de Ataíde, el que les trajo, con el que hizo paces Hernando de la Torre, dice: ¿cómo estos hombres querían dejar esta tierra, donde eran tan amados y queridos, con muchos hijos que de muchas negras tenían, y tenían ya esta tierra por naturaleza? Tenemos a Pedro de Ramos, escribano, que se quedó allí por su voluntad. Lo encontrarán después los supervivientes del viaje por el Pacífico de Hernando de Grijalva, y más adelante también los de Villalobos. Gonzalo de Vigo, el que habían con el que se habían encontrado ahí en Guam, sabemos que se había casado en el Maluco, porque en el testamento de uno de estos, de Andrés de Carquizano, decía que le legaba 200 cajas al suegro de Gonzalo de Vigo. Y esto pasaba en 1533. De Gonzalo de Vigo, esta es la última noticia que yo he conseguido recabar, por lo menos de su suegro, 1533, y que estaba casado. Y luego este otro hombre, Diego de Ayala, por ejemplo, el cual quedó en Malaca con dos hijos que hubo de una india de Maluco y va por escribano de una nao portuguesa a China. Lo decía Francisco de París, uno de los supervivientes. Este es el viaje que hicieron de vuelta, por lo menos el que hizo Urdaneta, que lo describió muy bien, contando que pasaron por la isla de Santa Elena. Y cuando llegaron a Lisboa fueron requisados la mayoría de los documentos que portaban. Ya terminando, ¿vale? Nos queda ya muy poquito. Termina la expedición de Loaysa y está Pedro de Alvarado en Castilla, preparando un viaje
desde Guatemala, donde él era gobernador, a las islas de Poniente, es decir, nuevamente para cruzar el Pacífico. Y en este viaje junta a 5 personas que ya habían dado previamente la vuelta al mundo. Juan de Acurio, de la de Magallanes, era el, Juan de Acurio era el contramaestre de la Nao Victoria, ¿vale? Inés de Mafra, de que ya hemos hablado, que vino con la Nao Trinidad. Hernando de la Torre, el capitán de los de Loaysa. Martín de Islares, uno de los de Loaysa también. Y Andrés de Urdaneta. Bueno, todos estos consta en diferentes escritos que estaban ya para ir con Pedro de Alvarado a las Islas del Poniente desde Puerto Rico. Sobre todo el de Juan de Acurio es el, lo menos conocido, ¿no? Aquí lo vemos que claramente es él y no otro el del que, se, del que estamos hablando. Dice, el adelantado don Pedro de Alvarado nos ha hecho relación, esto lo escribía la reina, la reina Isabel de Portugal, nos ha hecho relación que lleva consigo por piloto mayor de la Armada que ha de llevar al dicho descubrimiento a vos, Juan de Curio, piloto. No le llama Acurio, le llama Curio. Dice, y vos, el dicho Juan de Curio, nos fuisteis en la Armada de los Malucos de que fue por capitán general Hernando de Magallanes. Ahí lo tenemos. Era él, es el mismo. Bueno, pues esto cuando lo encontré me alegró muchísimo, ¿no? Por ver que Juan de Acurio en 1538 todavía vivía y, en fin, después de haber cobrado un buen dinero en la expedición de Magallanes, pues tuvo ocasión el hombre de disfrutarlo. Y además seguía en la brecha ya bastantes años después. Ya termino. En 1542, zarpa la expedición de Villalobos, nuevamente hacia las Filipinas, desde Nueva España, y nuevamente hay aquí 3 personas que ya habían dado la vuelta al mundo que embarcan con él. Inés de Mafra, Martín de Islares y Antonio Corzo. En la lista de tripulantes que sobrevivieron a la expedición de Villalobos constan estos 3 que marco en amarillo, son todos estos. Esta es una lista que viene después de la relación enorme, de larga, de García de Escalante, de Escalante de Alvarado, de todo el viaje de Villalobos, ¿no? Que es una maravilla. Bueno, pues al final vienen todos los que volvieron a Lisboa. Y aquí los amplío, Martín de Islares, Antonio Corzo y Ginés de Mafra. Esto quiere decir que estos 3 hombres fueron las primeras personas que dieron 2 vueltas al mundo. Y bueno, con esto concluyo. Estas son todas las expediciones que hemos hablado, aunque muy rápidamente ya al final, pero que salgamos nosotros vivos de esta. Muchas gracias. Pues solo me queda, Tomás, agradecerte, por supuesto, este tiempo que has compartido con todos nosotros, ofreciéndonos una cantidad ingente de información y bueno, como buen ingeniero que eres, además, perfectamente estructurada y sistematizada. Así que nada, pues muchísimas gracias. Fíjate que tenemos todavía conectados en la sala 67 personas que te están escuchando atentamente. Y ahora vamos a pasar, tengo 6 o 7 personas que te querían preguntar alguna cosita. Así que bueno, si te sientes con fuerzas para responder las preguntas, vamos a ellas. Vamos. Muy bien, bueno, siempre damos paso a nuestros socios y compañeros de la asociación y voy a dar paso ahora a Paco, nuestro querido Paco Moreno, por si quiere preguntarte algo, comentarte algo. Paco, ¿estás por ahí que te estoy viendo? Ah, perdona, Paco, perdón. Tengo que permitir que reactives el micrófono. Ahora sí, perdóname, Paco. Tomás, muchísimas gracias por la exposición, una gran cantidad de datos desconocida. La verdad es que con tantas cosas como has contado, preguntas te podría hacer muchas, pero solo una. No me ha quedado muy claro si la expedición de Pedro de Alvarado no salió y fue al final la de Villalobos. Exacto, no salió. Al final Pedro de Alvarado, como sabéis, cuando va a Guatemala hay un levantamiento, tiene que cambiar de planes, se va de allí, deja a la gente que tenía previsto hacer la armada pues allí montando aquello, pero él termina muriendo y aquella gente queda allí en Guatemala sin saber muy bien qué hacer. Y al final, pues bueno, como sabéis, termina organizándose de nuevo la expedición, pero ya bajo el mando de Ruiz López de Villalobos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Paco. Yo no sé si nuestro también compañero de la asociación, Francisco Hurtado, querrá hacer alguna pregunta o alguna aclaración con Tomás. Adelante, Francisco. No, me has dado una lección de la historia de las primeras exploraciones, las dos que partieron de la península y luego pues cuando ya empiezan a salir desde la misma América. No sé, a mí es una historia que me fascina y la has contado muy bien. Había mucho... A mí particularmente, forma parte un poco más de actividades de misiones futuras, me apasiona la parte de descubrimiento y de comercialización que se hizo cuando se instaura ya la línea del Galeón de Manila. O sea, cuando ya empezamos a tener el Pacífico, a juntar Asia, América y Europa y empezar la globalización, ¿no? Pero estos fueron los pioneros, los que abrieron ese camino y bueno, tú lo has contado y a mí me serviste de inspiración para hablar también de ese tema. Felicitarte. Poco que puedo preguntar, bueno, mucho, pero mucho para hablar, me encantaría tener mucho rato para comentar contigo y nada, felicitarte de nuevo y abrimos una vía que duró pues 200 y pico años, casi 300, que fue comunicar Asia con Filipinas, la perla de Oriente, con América y con España, y con Europa. Eso fue muy grande. Así es, sí, sí. Estas son las expediciones pioneras, pero abrieron esa gran puerta al comercio futuro de 200, 250 años de Manila y de lo que es una auténtica globalización, ¿verdad? Y de ese comercio hacia América-Europa, ¿no? Que convirtió a Acapulco y a México en la auténtica joya, ¿no? del Imperio Español. Muchas gracias, Fran y Tomás. Bueno, hemos de decir que Fran, además de ser de la Junta Directiva de la Asociación de Héroes de Cavite, también tiene un blog, es bloguero, que se llama Geografía Infinita, muy visitado por muchísimos, seguro, de los que estáis aquí, y al cual les invito a todos ustedes a que conozcan y descubran todo lo que tiene ahí escrito nuestro compañero Fran. Bueno, y ahora sí, vamos a dar paso a la lista de preguntantes, que me ha pasado Lola Gutiérrez, nuestra compañera también, y el primero que tengo aquí es Javier Alexis, así que si Javier Alexis está en la sala todavía y hace el favor de abrir el micrófono. Pues, oye Tomás, ahí hablabas que trataban de evitar bordear África porque pues, los portugueses estaban ahí, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Eso estaba prohibido? O sea, en el Tratado de Tordesillas se prohibía que las naves españolas se acercaran a tierras portuguesas, o sea, no podía el reino de España comerciar en África o... Sí, no, exacto, no podía, no. Había un meridiano de demarcación, como sabes, sí. De norte a sur, en más o menos mitad del Atlántico, y una parte u otra no podía comerciar. Las tierras se las reservaban para sí cada reino y estaba prohibido que los navíos del reino rival opuesto, vamos, comerciaran. Otra cosa es que tuvieran necesidad de cruzar por un motivo. Es decir, por ejemplo, las Islas Azores se encontraban dentro del hemisferio portugués y los navíos castellanos volviendo de América recalaban allí habitualmente, ¿no? No había ningún problema. Es decir, se entendía cuando había un motivo comercial o un motivo de necesidad o lógico, ¿no? En el caso de recorrer la costa africana, pues desde luego no era algo que hubieran permitido los portugueses. Igual que los castellanos, tampoco hubieran permitido que los portugueses hubieran navegado por el Caribe, ¿no? Ah, ya, sí, no. Pero sí hicieron algunas recaladas, ¿no? Tú ponías ahí, o sea, sí tocaron cierta parte de la costa de Cabo Verde, o no sé cómo se llama esa parte de ahí de África. Sí. No, claro. El Cano es que quiso alejarse de la costa, pero no tuvo más remedio que hacerlo cuando ya andaban, después de cruzar el Ecuador, por esa zona. Ya se estaban moviendo. Antes de decidir someter a votación, acudir a Cabo Verde, quiso ir a tierra, a costa continental, pero al tampoco ser capaz ahí de tomar provisiones, pues ya no le cupo más remedio que abiertamente dirigirse a los portugueses de Cabo Verde, ¿no? O sea, con toda la sentencia. Con todas las repercusiones que pudiera tener, o sea, claro. Ah, ya, vale. Sí, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ti.
Pues ahora nuestro querido amigo Antonio Muñoz Ballesta, el micro, eso ya está abierto. Antonio, buenas noches y adelante con tu pregunta. Buenas noches y felicitaciones a Tomás Mazón por su magnífica conferencia con muchísimos datos. Yo una pregunta breve, es que parece que es imposible que esa hazaña de estos españoles tan jóvenes, ¿no?, como Elcano y compañía, no tuviesen una fe católica que, universal, que les moviera, que les motivara a hacer todo eso. ¿No crees tú que esa fe... fe y obra, el catolicismo, yo creo que era muy religioso, tanto Magallanes como el Cano. Absolutamente convencido de que es así. Su fe les hizo ser más fuertes, clarísimamente, o sea, constantemente en todas las fuentes lo vamos a ver. Su fe les fortalecía. No solo les consolaba, les fortalecía también. Ellos se sentían más fuertes. No solamente por el clavo, el comercio, la globalización, sino por su fe de católica, ¿no? Sí, es que, mira, hay un hecho interesante. Sí. Quería decir al hilo de esto. Magallanes, cuando llega a Cebú y termina convenciendo a miles de personas para que se bauticen y se cristianicen, él contempla conmovido, llorando, aquella escena, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué interés puede tener él en eso? Pues es que para una persona creyente él estaba ofreciéndoles el camino a la salvación. Es que es eso. Entonces, pues claro, él con una profunda convicción religiosa, bajo esa perspectiva, él estaba haciendo el mejor bien que podía hacer una persona. Y de hecho, en los textos y en las cartas se hace referencia siempre a Dios, a la fe... Constantemente, sí. Ellos se encomiendan siempre y además parece que tienen como una resignación cristiana, ¿no? Que lo tienen asumido. Que si mueren, pues mira, ya está. Dios lo ha querido. Pero, no solo cristiana, sino ya católica, porque ya había la pugna con los protestantes. Sí, bueno, eso vino un poquito después, pero vaya, sí, católica. Y bueno, una cosa que va contra ellos es la cartografía. Ellos tenían por costumbre, cuando descubrían algún sitio, algún cabo, algún punto geográfico relevante, nombrarlo por el nombre del santo de ese día, ¿vale? Así que se han perdido muchos nombres en honor a sus descubridores, porque estos los daban a los nombres de los santos correspondientes. Muchas gracias, Antonio y Tomás. Antonio, vamos a decir que colabora con nosotros, con la Asociación Héroes de Cavite, porque es el presidente de la Asociación de Estudios Cervantinos y tenemos alguna cosa en común que estamos haciendo, como solicitar que pongan bustos de Illescas y de Cervantes en Cartagena. Bueno, doy paso ahora al siguiente, que es nuestro amigo Antonio desde Venezuela. Y le recuerdo a ustedes que parece que no me han oído, lo voy a repetir más despacio. Intenten ser concisos y breves por la hora que es la 1:00 a.m, 1 hora menos en las Islas Canarias, que no lo dije antes. Antonio, adelante, Antonio. Está bien, lo tomaremos en cuenta, Alberto. Muchas gracias por esta conferencia. Excelente la exposición de don Tomás, encantado. Fue larguísima, pero hizo como 3 o 4 conferencias en una. Me imagino que estará muy cansado y, como tú bien dices, la hora agota. Yo escribí las preguntas, pero lo que ahorita me inquieta son 2 cosas en particular. Uno, el manejo del cambio de fecha, porque en la edición del Cano, cuando llega a la parte del Atlántico, Cabo Verde, si no recuerdo mal, él se da cuenta que ha ganado un día. Hay un día de diferencia con el viaje. Ese hecho particular después no es utilizado, o cómo es manejado en las sucesivas navegaciones, ¿se tiene cuenta de ese desplazamiento de la fecha cuando se navega hacia una dirección y hacia la otra dirección, o no es hasta bien pasado el tiempo cuando se crea el meridiano de cambio de fecha en el Pacífico, cuando las cosas se normalizan de alguna manera? Y la otra pregunta es un poco lo que dijo acerca del segundo intento de atravesar el estrecho, que me parece muy llamativo todas las dificultades que tuvieron. ¿A qué lo atribuye él? ¿Puede ser el tiempo o
los meses que escogieron para atravesar el estrecho fueron particularmente complicados. También no aprendieron bien en la primera travesía, no tomaron nota de cómo era la situación para tomar en cuenta el tonelaje de los barcos que podían pasar por allí. Esa sería mi segunda pregunta. Y otra vez, muchas gracias por esta extraordinaria exposición, don Tomás. A ti, Antonio. Muchas gracias. Y además, interesantes tus dos preguntas. En referencia a lo del cambio de fecha, ellos al principio fueron conscientes de que perdían un día, pero no cayeron en por qué, ¿vale? Al principio lo achacaban a que se habían equivocado, habían llevado mal la cuenta, ¿no? Sin embargo, pronto razonaron y ya Antonio de Pigafetta, en esa relación que escribió muy poco después de su llegada, ya daba la explicación, ¿no? Que si uno navegaba contra el sol, pues al final le iba quitando minutos al día y le quitaba un día después de dar la vuelta completa al mundo. Y basta pensar para comprenderlo, terminaba diciendo, ¿no? Entonces ellos ya comprendieron la verdadera razón por la que se había perdido el día de manera inmediata, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que ya no he encontrado más referencia a este hecho en ninguna otra fuente, pero por lo menos sí te puedo decir que aunque no fue inmediato, sí fue rápida la comprensión del porqué. Y bueno, en cuanto a esto que comentas de estas dificultades especiales que tuvieron en la segunda travesía del estrecho, yo también he pensado en ello, ¿no? En decir, bueno, el Cano yo creo que trataba de, cuando se salió de La Coruña el 24 de julio del 25, creo que se tenía calculado llegar al estrecho en la misma fecha, muy aproximadamente, que cuando se hizo con la expedición de Magallanes, en la que esa travesía no había ido mal, ¿vale? Sin embargo, todo ese mes y pico que perdieron de encalmadas en el Ecuador fue lo que les atrasó respecto a el mismo decalaje que llevaban. Entonces, ellos llegaron al estrecho pues eso, un mes y pico después, en la fecha del año en que lo habían hecho durante la expedición de Magallanes. Y, sin embargo, eso no conozco cómo son las condiciones en el estrecho allí ese mes y pico después, pero lo que es verdad es que está más adentro el verano. Los días son, digamos que estás más metido en la estación del verano austral en esa época, ¿vale? Porque cuando llegaron los de Loaysa allí era ya enero, diciembre-enero. Entonces, bueno, pues no sé si eso les favorece o les perjudica. Fue mala suerte que tuvieron una sucesión muy fuerte de borrascas, ¿no? Pero, bueno, lo del el tamaño de las naos, pues hombre, es que no tenían más remedio que portar grandes naos en esta ocasión, pues porque al tratarse ya de un viaje para establecerse, además lo vemos en los listados de cosas que se embarcaban, es interesante porque ves que llevan fraguas, llevan cosas para hacer talleres, para montar aserradero, para, en fin, ya se trata de establecerse y de hacer una ciudad allí, ¿no? De hacer un emplazamiento definitivo. Hay albañiles, hay tíos que saben hacer ladrillo, en fin, ya no es lo de una expedición comercial, ya son muchas las cosas que tienes que mandar, mucha gente para que se quede una y no te vuelva, y esos navíos tienen que ser grandes a la puerta. Pero desde luego fue un inconveniente y una desventaja ahí en ese estrecho. Muchas gracias, Antonio y Tomás. Y ahora voy a dar paso a Lola Gutiérrez, porque antes no le di paso, para que haga su pregunta. Lola, adelante, cuando quieras. Bueno, yo quería saber cómo se las apañó Saavedra para cruzar el Pacífico sin cartas de navegación y llegando a una isla diminuta como las Molucas. Pues efectivamente, lo hizo muy bien, Saavedra. Bueno, pues Saavedra llevaba a un piloto muy interesante, que era el piloto del Patache Santiago. O sea, el piloto que embarcó con Saavedra era el mismo que había venido en la expedición de Loaysa y arribó a Nueva España, Antonio Galán. Y bueno, pues él tuvo que ser un personaje importante ahí en esa expedición. No obstante, la navegación desde Nueva España a Filipinas puse muy poquito tiempo porque iba ya terminando, ¿no? Pero realmente es muy cómoda, es fácil.
es muy sencilla. Hay una franja de alisios que cruza el Pacífico entero, de modo que si tú desde México zarpas hacia un poquito el suroeste y te plantas en una latitud baja de unos 10 grados aproximadamente sobre el Ecuador, los vientos te mecen y llegas hasta Filipinas, ¿vale? Es una navegación realmente plácida que llamaba la atención muchas veces de aquella gente. Gracias. Seguramente por eso le pusimos el nombre de Pacífico, ¿no? Por lo de la navegación plácida, que luego no era tan pacífico. Nuestro compañero Óscar Iván, buenas noches, bienvenido. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Perfectamente. Mm-hmm. Adelante con su pregunta, don Óscar. Vale, listo. Estaba cambiando, Claudia. Un par de preguntas. Estando en, digamos, en la zona ya sur de la Patagonia, para arrancar hacia el Pacífico, ¿tuvieron algún interés de pisar el área, incluyendo la isla de Tierra del Fuego? Y si es así, ¿contemplaron o hicieron alguna expedición posterior? Porque pues sabemos que España tuvo una soberanía nominal y eso ocasionó en consecuencia algunas incursiones de anglosajones que atacarían luego las costas del Pacífico para saquear. O sea, esa es mi pregunta más o menos concreta. Sí, vale, bueno, pues en esta expedición lo de meterse a Tierra del Fuego no, ellos simplemente trataban de conseguir atravesar el estrecho de la mejor manera posible y no hay constancia de que se adentraran en la isla sur de Tierra del Fuego, ¿no? Y bueno, sí, luego realmente los intentos de cruzar el estrecho, lo normal ya fue en adelante que las expediciones tuvieran muchísimos problemas para atravesar el estrecho. Se empezó a descartar, además, viendo la facilidad con la que los navíos eran capaces de atravesar desde Nueva España hasta Asia, con esa navegación que comentábamos antes, y el estrecho quedó ahí semi-abandonado. Fue a raíz de las incursiones de Drake y de Cavendish y tal, cuando cuando Sarmiento de Gamboa vio claro que había que establecerse allí en el estrecho de Magallanes, y fue el que trató de fundar allí un par de ciudades, pero ya sabemos que aquella historia también acabó fatal. En fin, fue una tierra dura que le costó mucho al Imperio Español hacerse con ella. Pues adelante, Paco. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a Tomás Mazón por esa interesante conferencia. Y bueno, se nos ha hecho muy tarde, no quiero enrollarme. He visto que en el mapa parten de Portugal, ¿es cierto? Porque parece ser que salieron de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Me cuesta una expedición. Es que parece que en el mapa parece que parten desde Lisboa o desde Portugal. No, bueno, he puesto algún mapa en el que es al revés, llegan a Lisboa. Llegan a Lisboa la gente, tanto los expedicionarios supervivientes de la Nao Trinidad de Magallanes, como los 13 que llegaron de la de Loaysa y Saavedra, arribaron a Lisboa. Bueno, a mí me afecta personalmente, el que Portugal pidiera patrimonio de la humanidad la ruta de Magallanes, sin mencionar siquiera el Cano o relegando el Cano como mero continuador de una labor que los portugueses se opusieron frontalmente, primero por la vía diplomática y luego por otros sistemas, se opusieron frontalmente, no dieron ni un real, no subvencionaron para nada, partieron de 250 tripulantes, prácticamente una veintena de portugueses, y no comprendo cómo tienen esa osadía o esa habilidad, quizás, porque lo que es fantástico es que yo pienso que es mucho más lo que hicieron en aquella época, hace 500 años, dar esa vuelta al mundo, que hoy en día también tiene su mérito, pero el ir a la luna, pero aquello es que fue fantástico. Es que cualquiera que tenga
un mínimo de, o sea, que haya cogido un barco de 4 metros, tiene que hacerse una idea de lo dificilísimo que es navegar sin GPS, de orientarse, de, o sea, eso fue una gesta tal que yo no comprendo cómo en España todavía estamos a niveles de no exigir, pues mira, Paco, de no exigir un respeto. Paco, te lo voy a decir yo. Antes he dicho una de las veces que fue la mayor gesta que hizo la humanidad. Y, sí, muchos, sí. Muchos lo comparan, por ejemplo, con ir a la Luna, a Marte, a Saturno. Sí. No es comparable, porque hemos ido a la Luna y no ha pasado absolutamente nada. Pero lo que hicimos, sí, la vuelta al mundo, eso sí que cambió la historia de la humanidad. Y el ir a la Luna no ha cambiado la historia de la humanidad. Hemos ido allí, hemos tenido unas piedras. O sea que esa es la importancia que hemos tenido. No es ni comparable. Bueno, y sobre todo, si me permites, yo creo que en la primera vuelta al mundo se llegó a alcanzar más los límites del hombre. O sea, el hombre se puso a prueba en mayor medida en el viaje de la primera vuelta al mundo más que en el de la Luna, ¿no? Que es el único, que es el único que podría comparársele, ¿no? Pero, Tomás, ¿qué piensas de, o cómo, o si sabes algo de esa petición como patrimonio de la humanidad? Sí, sí, bueno, la ruta de Magallanes, que, claro, ¿cómo? Yo cuando la vi, todavía sigue por ahí colgada en internet, ¿eh? No la han borrado. Ahora ya no. De lo que se trata es de hacer una conjunta, o no sé qué van a hacer. Eso no va a salir adelante, ¿eh? La propuesta de Portugal, eso es así. Pero bueno, solo el hecho de que hubiera en Portugal políticos que movieran esa propuesta, exacto, pues ya levantó ampollas, ¿no? Y con razón. Entonces, bueno, a mí, ¿sabes qué me ha pasado? Yo no he tenido ningún contacto con esa gente que movió aquello. He tenido contacto con gente de Portugal que ha visto aquello como nosotros podemos verlo. Como diciendo, pero ¿esta gente qué hace, no? Te das cuenta de que al final políticos malos hay en todos lados y en Portugal también. No, pero en nuestro, ya que hay políticos malos, en nuestro, vamos a ver, igual que pasan firmas para esto, hay gente tan preparada como tú, por ejemplo, y que tienen suficientes argumentos con los que yo incondicionalmente firmaría o apoyaría cualquier escrito dirigido tanto a Naciones Unidas como a cualquier estamento oficial, porque está más que demostrado que Juan Sebastián Elcano fue el que dio la vuelta al mundo. Claro, hay muchos sectores que bueno, fue incluso Magallanes Elcano, pero eso de que Magallanes, te diría más, Magallanes era tan castellano como Elcano a efectos de lealtades, que era como funcionaba por aquella época esta historia, ¿no? Uno no tenía pasaporte, era leal a un rey. Y Magallanes era leal al mismo rey que Elcano cuando se embarcó. Y por tanto Magallanes era castellano, ya dejó de ser portugués, era castellano. Exactamente. Muchas gracias, Paco, por muchas tu gracias intervención. Hola, hola. Oiga, soy Antonio, ya llegué. Sí, se ya, puede, sí, la pregunta sí, es breve. Sí, Antonio, desde Panamá me parece que era, ¿verdad, Antonio? Sí, el movimiento hispanista de Panamá. Antonio es también colaborador nuestro habitual, Movimiento Hispanista de Panamá. Adelante, Antonio. Para agradecerles y para hacer un comentario a ustedes, amigos. La pregunta es la siguiente, felicitar a Amazon. Y la pregunta es la siguiente. Algunos de los que circunnavegaron el planeta por primera vez, ¿sabrá usted si alguno de ellos estuvo en Panamá en algún momento, obviamente después de la circunnavegación? Gracias. Pues fehacientemente no. O sea, no lo sé, no que no estuvieran. Pero bueno, si no estuvo en Panamá, estuvo muy cerca Ginés de Mafra. Ese es el que más cerca yo creo que estuvo. Que Ginés de Mafra fue uno de los de la Trinidad y por lo menos a Guatemala pasó. Que ya pasara a Panamá, no lo sé. Él estuvo en Santo Domingo en el 30 y tantos, que se reunió allí además con Urdaneta, con Martín de Islares, junto con el cronista Fernández Oviedo, pero a Panamá exactamente no le puedo decir con seguridad. No, okay. No me consta. Ok, gracias.
Gracias. Gracias a ti, Antonio, y un saludo para Panamá. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestro leguleyo, como se dice aquí, nuestro experto en leyes de cabecera, Carlos Gabriel Roca, el doctor, está por ahí. Pues adelante, usted si quiere comentar algo. Bueno, por respeto a todos, voy a omitir los agradecimientos, los saludos y los aportes. Pero propongo a la asociación que hagamos una tertulia de esta charla. Lo que no quiero perder es de mandarle un abrazo a Tomás, que me carteé con él por correo electrónico. Para mí fue inspiradora su página, porque acá con los 500 años del pasaje de la expedición de Magallanes por acá por la Argentina, se cumplieron 500 años de la primera aplicación del derecho penal indiano en la Argentina, que fue con la justicia penal que se aplicó con motivo del amotinamiento y de los hechos, bueno, de Antonio Salomón, todo eso. Y yo hice un estudio de eso y lo tengo para publicar. Lo que le quería preguntar a Tomás era algo muy concreto, y aprovechando que está Elisa acá presente, Elisa hizo un estudio sobre la tripulación. Y ella lo siguió a Juan de Santander, porque es coterráneo de ella, ¿no? Yo lo que quería preguntarte, Tomás, es concretamente esto. Ese documento de Leiden, de Fernando Oliveira, sería. Sí, Fernando Oliveira, que lo conocí por ti, que vos con toda modestia me dijiste que ya estaba publicado, pero yo lo conocí gracias a vos. Elisa tiene la teoría que hubo gente que embarcó en Canarias y en otros puertos, porque ese Fernando Oliveira dice que no está en el manifiesto inicial de la tripulación. ¿Tenés alguna idea de eso? Es que no te termino de entender. Fernando de Oliveira es el cronista que escribe sobre el viaje, pero no sé a quién te refieres, de si pero estaba o no. Él no estuvo en el viaje, ¿no? No, Oliveira no. Él es posterior. No, Oliveira se informó sobre... Él contaba que se informó sobre el viaje por conversación con uno de los supervivientes de la nao Trinidad. Pero no dice con quién. No dice con quién. Ah, ese era el dato. Sí. Que es ese interesante. Era. Ese debate es interesante, ¿eh? Porque hay pocos candidatos. Aporta datos para el tema de la... Del juicio, de los hechos que ocurrieron, bueno, que motivaron el motín, todo eso, y la sí. sentencia que aplicó Magallanes, ¿no? Eso es. Así que habla de aquello, sí. A mí me encantaría que sigamos esto otro día, pero no quiero extenderme más, así que le doy paso a otro. Muchísimas gracias. Claro. Yo creo que por muchos de los que estamos aquí estaríamos hablando hasta altas horas de la madrugada o hasta el día siguiente, pero vamos a tener que ir cortando. Queda una última pregunta, Tomás, y ya luego te dejaremos descansar. Y es, no sé cómo se llama, es Galaxy A5, ha puesto el nombre del teléfono, así que nada, que abra su micrófono y que nos diga por favor quién es y desde dónde nos habla. Buenas noches allá en España. Mi nombre es Óscar Jiménez. Les hablo desde Santa Fe, Bogotá, Colombia. Pues la verdad, pues no estuve durante toda la charla, pero en el tiempo que alcancé a estar me pareció muy interesante. Pues era algo de lo que yo no tenía ni idea. era algo de lo que yo no tenía ni idea. Porque acá lamentablemente tanto aquí en América como en la propia España no se enseña la historia tal y como es. Yo vine a saber muchas cosas de estas ya después de haber salido el bachillerato, pero bueno, para ir directamente al grano, felicitar a don Tomás por la exposición, en lo poquito que alcancé a escuchar me pareció estupenda. Y quería preguntar algo. Mi pregunta es que yo le escuché decir a don Tomás de que Hernán Cortés envió en aquel entonces, no sé si era gobernador de la Nueva España, envió naves de rescate pues para socorrer a los náufragos que quedaron ahí atrapados en las Molucas, si no estoy mal. Uh-huh. Yo quería saber si de los refuerzos o de la única nave que logró llegar a reforzarlos a ellos en este conflicto que hubo con Portugal, entre los refuerzos habían tlaxcaltecas, teniendo en cuenta de que los tlaxcaltecas fueron la mano derecha de Hernán Cortés pues para
lograr derrotar al Imperio Mexica y fundar la Nueva España. Sí, pues no sabemos exactamente cuál era la procedencia, pero sí que había lo que ellos llamaban indios, que eran de allí. Ya más no podemos afinar, ¿no? Pero sí constan bastantes, a lo mejor hay 5 o 6, si no recuerdo mal, que eran mexicanos los que fueron allí. Bueno, don Tomás, muchísimas gracias y Dios lo bendiga y muchísimas gracias por esta exposición. En verdad espero poder estar en una próxima exposición suya, si Dios lo permite, pues porque tanto aquí en Colombia y en el resto de Hispanoamérica necesitamos conocer esta historia muchísimo porque pues no solamente en España, sino aquí también en Hispanoamérica sufrimos mucho con la cuestión del complejo de inferioridad y la baja autoestima. Pues muchas gracias. Encantado, un placer. Gracias, Tomás, y muchas gracias, Óscar, y mandamos un cordial saludo para Bogotá. Y ahora vamos gracias. A recuperar dos preguntas que no estuvieron antes. Carlos de Lanzarote, que no le había dado paso, además. Carlos, cuando usted quiera, adelante con la pregunta. Mira, aquí saludos desde Canarias, donde son las 12 y 22, una hora más en la península, para que vean que yo no me olvido. Tomás Mazón, yo la verdad es que te llamaría Tomazón, porque es impresionante la sabiduría que emanas y la verdad es que he aprendido un montón con la charla de hoy. Y que sepas que a mí por lo menos se me ha hecho corta, que aguantaría la hora más de diferencia que tenemos. Enhorabuena por ese gran trabajo de investigación y de exposición, que es tanto, yo creo, tan importante la segunda parte como la primera. Muchas gracias. Mira, no quería tampoco hacer muchas consultas, porque la verdad es que podríamos estar toda la noche, como dicen los compañeros. Una cosa solamente, te veo que lees con una gran soltura todas esas cartas de castellano antiguo. Yo estuve una época viviendo en Sevilla y mi curiosidad innata pues me llevó, lógicamente, a acercarme al Archivo de Indias. Y la verdad es que es dificilísimo, por lo menos para un profano como mí, el conseguir leer esas cartas que increíblemente parece que están en castellano, en español, pero que de la grafía y casi más parece árabe que otra cosa, ¿no? Entonces, solo preguntarte, ¿cuánto tiempo has necesitado o has invertido o te has formado? ¿Has sido todo autodidacta o has sido alguna escuela o alguien te ha enseñado, algún discípulo? Que nos cuentes un poco el secreto para poderlo leer con esa soltura. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Alberto, saludos. Gracias, Carlos. Bueno, pues esto, la verdad es que es lo que peor sé explicar de todo lo que me habéis preguntado. Porque no lo sé cómo he llegado a ir familiarizándome. O sea, no he seguido ningún método ni nada para aprender paleografía. Simplemente a base de leer las transcripciones, ¿vale? O sea, necesitas partir de alguien que haya transcrito, comparas con el texto original, te vas familiarizando, encuentras textos que no todos tienen esa letra tan complicada, ¿sabes? Yo ahora lo que hago ya con perspectiva, digo, bueno, lo que hay que hacer es mirarse los textos manuscritos de Pedro de Alvarado, que escribe de maravilla, tiene una letra estupenda el tío, y lo vas a comprender casi todo, ya sin saber paleografía. Y entonces vas a ir dándote cuenta de que lo que no comprendes son ciertas abreviaturas o ciertos usos habituales que vas a encontrar en muchos otros documentos y te van a ayudar para comprenderlos. Entonces, bueno, pues no sé, a base de familiarizarse y de echarle rato. Pero bueno, yo es que no sé, para mí el tiempo dedicado a todo esto no lo siento como un trabajo ni nada de eso, ¿sabes? Yo, al revés, es mi tiempo de asueto el que me gusta dedicarle a esto, con lo cual no puedo decir el tiempo que le he dedicado como si fuera un trabajo, al revés, es como un disfrute. Pues muchas gracias, Tomás, y un saludo para Canarias, es ahora menos. Y nada, pues ahora sí hemos llegado ya al final de esta estupenda y magna charla impartida por Tomás. Y como es habitual, ya saben ustedes que les pido ahora que abran los micrófonos y le demos un aplauso desde toda la Iberoamérica, desde toda la Iberohispania, todos los países. Gracias. Hispanos. Gracias, don Tomás. Gracias por aguantarme. Muchas gracias, don Tomás.
Muy buena. Muchísimas gracias. Se ha hecho corto.